En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Quiero en primer lugar saludar a la senadora Adriana Muñoz Dálbora que se encuentra de cumpleaños. Senadora, felicidades, llega a la sala. Bien, señores senadores, eh, las actas se dan por aprobadas, las actas de las sesiones 47 y 48, ambas ordinarias de los días 10 y 11 de septiembre, respectivamente, y que no han sido observadas. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Mensajes. 29 de su excelencia, el presidente de la República. Con los 28 primeros, retira y hace presente la urgencia, calificándola de suma, para la tramitación de los proyectos de ley que indica. Y con el último, retira y hace presente la urgencia, calificándola de simple, para la tramitación del proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas. Boletín 11.317-21. Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios del Excelentísimo Tribunal Constitucional adjunta diversas resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las disposiciones legales que indica. Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Informes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales recaído en el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece normas medioambientales y de adaptación al medio climático para la industria alguera. Boletín número 12758-12. De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura recaído en el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos, Boletín 12.535-21. De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir al fútbol amateur, Boletín 11.817-04. Segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, el segundo trámite constitucional que modifica el párrafo quinto de las disposiciones transitorias de la Ley número 21091 sobre educación superior y otras normas legales, Boletín número 12.385-04. ¿Quién para tabla? Todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra respecto a la cuenta. Senador Moreira, ¿usted había pedido la palabra? Senador Moreira, no. ¿Había pedido la palabra usted? No. Pasaríamos entonces al proyecto que está en primer lugar, eh, que es el proyecto de simplificación legislativa, que está con informe de la Comisión de Constitución. Eh, no sé si el senador Huenchumilla. El, el senador, senador Víctor Pérez va a entregar el informe. Sí, senador Víctor Pérez sobre simplificación legislativa. Ya, sí, el yo, informe de la Comisión de Constitución. Yo primero hago general, la relación. Eh, le damos la palabra al secretario para la relación y luego el informe del senador Víctor Pérez. Yo, Gracias, señor presidente. El señor presidente pone en discusión en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que promueve la simplificación legislativa, iniciativa que tiene el Boletín número 12.595-07. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del asunto y la calificó de suma. Los principales objetivos del proyecto son los siguientes. Uno, facultar al Presidente de la República para que, en conjunto con el Congreso Nacional, el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional y las sugerencias que formulen la Corte Suprema y la Contraloría General de la República, elaborar el plan de revisión legislativa que contendrá las leyes de una antigüedad no inferior a veinte años que deben ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores; dos, derogar expresamente cien leyes publicadas entre 1893 y 1927; tres, conceder el carácter de oficial a las ediciones de la Constitución Política de la República de los códigos de la República y la legislación nacional puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, senadores señores Durresti, Arboe, Huenchumilla y Pérez. El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 26 a 37 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición. Es todo, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Ahora sí correspondería escuchar el informe de la Comisión de Constitución que va a entregar el senador Víctor Pérez. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El proyecto que ahora conoce la sala del Senado se encuentra, como lo dijo el señor secretario, en segundo trámite constitucional y sus objetivos son los siguientes. En primer lugar, el primer objetivo es facultar al presidente de la República para que, en conjunto con el Congreso Nacional, con el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional y las sugerencias que formulen la Corte Suprema y la Contraloría General de la República, elabore el plan de revisión legislativa que contendrá las leyes de una antigüedad no inferior a 20 años que deban ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoleta o tácitamente derogada por leyes posteriores. En segundo lugar, o el segundo propósito del proyecto es derogar expresamente cien leyes publicadas entre el año 1893 y 1927. Y el tercer objetivo es conceder el carácter de oficial a las ediciones de la Constitución Política de la República. De los códigos de la República y la legislación nacional puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional. En la exposición de motivos de esta iniciativa, el jefe de Estado recuerda que en nuestro país han existido varios y valiosos esfuerzos para recopilar y sistematizar las leyes que nos rigen. Ejemplo lo anterior es el trabajo conjunto en la Contraloría General de la República y el Diario Oficial plasmado en la obra titulada, comillas, Leyes de la República de Chile, 1810-2010, cierre de comillas, que da testimonio de más de 40.000 normas de rango legal dictadas a lo largo de 200 años de historia legislativa. Agrega que en paralelo a ese trabajo no ha existido, no ha existido una labor metódica, e institucional de análisis y evaluación de la vigencia de las leyes que nos gobiernan. Afirma que el ordenamiento jurídico ha crecido exponencialmente y cuenta con varios miles de textos jurídicos, entre los que se encuentran leyes, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, dando origen a un sistema legal que se ha expandido inorgánicamente y sin un mecanismo de control capaz de evaluar periódicamente su efectiva vigencia. A partir de estos antecedentes, Señala que con esta iniciativa se persigue dar inicio a la eliminación del ordenamiento, jurídico, del ordenamiento jurídico a aquella legislación que, con el devenir de los años, ha caído en desuso, obsolescencia o ha sido superada por leyes más modernas. Luego, destaca que en otras naciones han llevado a cabo procesos similares al propuesto. Así, por ejemplo, Italia en el año 2005, Argentina entre los años 98 y 2014. Perú entre los años 2009 a 2011 y Costa Rica en el año 2013. Seguidamente hace presente que uno de los pilares de un Estado de Derecho es la certeza jurídica. Un sistema legal claro, ordenado y simple facilita el conocimiento y comprensión por parte de la ciudadanía, simplifica su aplicación y cierra los espacios a la corrupción y a la arbitrariedad. A su turno... Un ordenamiento de estas características el presupuesto para decisiones judiciales previsibles y estables, que a su vez es la garantía a los ciudadanos del resguardo de sus legítimos derechos. Por lo dicho, estima que es necesario dar inicio a un proceso de depuración y ordenamiento legislativo, pues solo avanzando en el estudio y en el análisis metódico de las leyes que nos gobiernan se podrían identificar la normativa olvidada. Que no ha sido expresamente derogada, pero que en el tiempo la historia y las leyes han superado. Así, el presidente de la República puntualiza que le asiste la más plena convicción de que es necesario derogar expresamente aquellas leyes, leyes antiguas claramente en desuso, obsoletas o que han sido tácitamente derogadas por leyes más recientes. Este trabajo constituye un punto de partida indispensable para avanzar ordenadamente en un sistema de derecho actualizado, simple y armónico, que entregue las certezas y garantías que requiere la ciudadanía. finalmente, destaca que se ha decidido dotar de oficialidad a las normas constitucionales y legales puestas a disposición del público por la biblioteca del congreso nacional en formato digital. atendía las virtudes que ofrece esta modalidad, que otorga acceso a la legislación nacional y a la información relacionada con ella, de manera libre, gratuita y al alcance de toda la ciudadanía, y al mismo tiempo ofrece garantías técnicas suficientes para desempeñar esta función sin poner en riesgo la indispensable certeza jurídica. El proyecto aprobado en general por la Comisión de Constitución cuenta de tres artículos permanentes y una disposición transitoria. El artículo primero Establece que cada cuatro años el presidente de la República él elaborará, a través del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, con el apoyo de la Secretaría General de la Cámara de Diputados y del Senado, un plan de revisión legislativa cuyo objeto será la identificación de las leyes de una antigüedad no inferior a 20 años, que deben ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores. Para la elaboración de ese plan se contará además con el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso y se tendrán en cuenta las sugerencias que formulen la Corte Suprema y la Contraloría General de la República. Además, durante su etapa de elaboración se abrirá un periodo de consulta pública y participación ciudadana por los plazos y la forma que define el propio plan. Una vez concluido este trabajo, se remitirá sus resultados al Presidente de la República para la presentación del respectivo proyecto de ley. Seguidamente, el artículo 2 deroga expresamente 100 leyes dictadas entre los años 93, 1893 y 1927. Se trata de una enumeración miscelánea que abarca materias tributarias, fiscales, de personal, de prescripción, de importación de bienes, plantas de servicios públicos, alcohol y sanciones administrativas, entre otras materias. Al efecto, se establece que la derogación de leyes no afectará las situaciones jurídicas consolidadas ni los derechos adquiridos a su amparo, que no se hayan extinguido por una causa legal, ni eximirá al Estado del cumplimiento de las obligaciones establecidas por ellas que se encuentran vigentes. Tampoco afectará las modificaciones que ellas hayan efectuado sobre otras leyes. El artículo tercero dispone que tendrán el carácter de oficial. Las ediciones de la Constitución Política de la República, de los Códigos de la República y la Legislación Nacional puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional, las que deberán sujetarse a las normas de la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Lo anterior es sin perjuicio lo que establece la legislación vigente respecto a la editorial jurídica de Chile. Lo presentado por la Ley de Organización y Atribución de la Contraloría General de la República y la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derecho Humano en lo relativo a los textos publicados por la Editorial Jurídica de China. Finalmente, el artículo transitorio estatuye que el primer plan de revisión legislativa se deberá elaborar a más tardar el primer día hábil del mes de junio del año siguiente a la publicación de la ley en el diario oficial. Una vez analizado el proyecto de ley por la Comisión, y sin perjuicio que por la unanimidad de sus miembros presentes se acogió la idea de legislar, se insistió en la necesidad de contar en el trámite de discusión en particular con todos los antecedentes que resulten atingentes para asegurar la pertinencia que la derogación de las, seis, las 100 leyes propuestas, con el objetivo de precaver eventuales consecuencias indeseadas en el futuro y no afectar situaciones jurídicas consolidadas. En último término, Hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado, consignando las intervenciones efectuadas y la discusión de los preceptos abordados y el acuerdo alcanzado al respecto. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor senador Víctor Pérez. Tiene la palabra a la senadora Yasna Proboste. No, presidente, sobre lo que está establecido en la página de, de este proyecto de ley, en donde el propio presidente de la Comisión solicita un análisis de la biblioteca respecto de los impactos que esto tendría. Yo lo que pediría es que esto se hiciera llegar a todos los senadores y senadores antes de la discusión en particular. Muy bien. ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud que ha hecho la señora senadora respecto de este proyecto para la discusión en particular? Muy bien. Así se acuerda. Eh, tiene la palabra el senador Iván Moreira. Ahora sí, senador Moreira. Sí, le gusta. Gracias, presidente. Bueno, como aquí se ha señalado, es importante reiterar que la idea matriz de este proyecto precisamente consiste en dotar de oficialidad a las normas constitucionales legales puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional en un formato digital y tomar medidas tendientes a limpiar el ordenamiento jurídico de normas, corregir eh, eh, el ordenamiento jurídico de precisamente normas defectuosas, inadecuadas, eh, que han caído en desuso, son obsoletas o tácitamente derogadas. Y los fundamentos claramente hablan de una certeza jurídica en la medida... Que permite mayor claridad acerca de las normas jurídicas en la medida que facilite la comprensión de la ciudadanía en esta materia. Correcta administración de justicia y resguardo del Estado de derecho. Es fundamental que haya una depuración de las normas toda vez que el desuso de las normas no implica su derogación. Su derogación abriendo la posibilidad de conflictos entre normas vigentes y así evitar arbitrariedades. El, el proyecto que consta de cuatro artículos, cuyo contenido lo ha detallado el senador Pérez, eh, junto a los antecedentes legislativos, yo solamente quisiera hacer el siguiente comentario. En Chile las leyes comenzaron a numerarse el año 1893. Desde ahí a la fecha existen alrededor de un 21.168 leyes publicadas. El proyecto se enmarca en la agenda de modernización del Estado, basado en una serie de recomendaciones de organismos internacionales. En ese sentido, un proyecto de este tipo permite mirar la integridad del ordenamiento jurídico de forma más pulcra. En este sentido, el proyecto busca contribuir a la certeza jurídica, favoreciendo un sistema jurídico más claro, sin lagunas, promoviendo la depuración legislativa con el fin de mantener la armonía del ordenamiento jurídico. Por otro lado, señor presidente, el proyecto busca potenciar el rol de la Biblioteca Nacional como órgano técnico. Es importante destacar que no en todos los países existe un acceso electrónico a la ley, lo que posesiona a nuestro país en la vanguardia del trabajo legislativo técnico. La Biblioteca del Congreso cuenta con más de 336.000 normas de diversa jerarquía a textos completos y cuenta con más de 72.000 visitas diarias y un total en el año 2018 de, de 32.508 páginas. Dicho sistema tiene por objetivo promover el conocimiento del derecho porque la sola publicación de la ley no es suficiente por el limitado acceso al diario oficial y la gran cantidad de normas que se dictan. Contribuir también a la democratización de la información jurídica, sistema gratuito de fácil acceso universal, fomentar la transparencia de la información legislativa y finalmente facilitar la certeza y seguridad. La, es importante también se, señalar que la biblioteca contribuye al conocimiento, al conocimiento de la historia de la ley, al publicar las discusiones parlamentarias de todos los proyectos. Es importante también considerar que hay un derecho derivado del derecho a la información, que es el derecho a la información legislativa. En este sentido, es importante considerar que el acceso a esa información debe ser expedito, además de facilitar el acceso a la información veraz. Sin embargo, convive en el sistema muchas normas vigentes, derogadas tácitamente, obsoletas o caducas, textos originales consolidados o actualizados textos refundidos, induciendo muchas veces a error a sus usuarios y, por consiguiente, generando un perjuicio para la ciudadanía. Por eso, señor presidente, este proyecto de ley que, mueve, que promueve la simplificación legislativa, me parece que es un proyecto que debiéramos votarlo a favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Moreira. Tiene la palabra el senador David Sandoval. Muchas gracias, presidente. Brillantemente, el senador Pérez ilustró el contexto en el cual se trata esta norma, pero fundamentalmente es un mensaje y una visión de modernización en un ambiente donde las herramientas digitales y las plataformas abren un cúmulo de oportunidades y posibilidades para transparentar, para mejorar, para facilitar el acceso a la información de un mundo especialmente a veces eh, eh, árido para el, el usuario común, como son las leyes, los reglamentos y los códigos. Por eso, evidentemente, que nos encontramos en nuestro país con estas más de 21.000 leyes ya vigentes, nos encontramos con esta sorpresa, que tenemos leyes todavía que regulan situaciones que facultaban al alcalde de Tacna para realizar determinadas rebajas tributarias eh, en aquellos años vigentes. Como estaba también, ¿no es cierto?, leyes relativas al derecho específico de empacar, dicen los azúcares a su internación, la ley número dos. Entonces, evidentemente, si a eso le sumamos, cuando un vecino, una vecina, quiere acceder a, una, a un acceso, a una norma jurídico legal, a veces incluso concurren a, a citar. o a ver como señalaba la senadora Luis Bergger hace un rato atrás, a visitar códigos que ya incluso han sido derogados, modificados sucesivamente. Por eso, este esfuerzo de cambio, de modernización, de simplificación legislativa, tiene evidentemente también un aspecto que es fundamental, que es facilitar, mejorar y perfeccionar el acceso legítimo que tiene que tener la comunidad para el acceso al conocimiento de las leyes que la están regulando. Y en tal sentido. Nos parece que esta depuración legislativa va en directo sintonía con lo que esperamos nosotros de un ordenamiento jurídico moderno y acorde a lo que es necesario. Es un proyecto de ley sencillo, son cuatro artículos, pero que evidentemente, como bien lo señalaba el senador Moreira también acá, van en la dirección de la urgencia de la modernización que tenemos como Estado y, fundamentalmente, establecer también... Un aspecto que creo que es también significativo. La Biblioteca del Congreso cuenta con más de 336.000 normas de diversas jerarquías. Hay un acceso diverso de consultas desde la comunidad. Por eso, el perfeccionamiento de las normas que regulan, que van a facilitar precisamente esta situación, creo que va absolutamente en la dirección correcta. El acceso a la información debe ser expedito, debe ser veraz y, por lo tanto, el terminar con la convivencia de algunas normas jurídicas que ya fueron derogadas hace mucho tiempo y que a veces incluso las comunidades acceden a ellas creyendo que son lo que está vigente, creo que esto le da el pleno valor que se necesita para ponernos a tono con las tecnologías actuales y poner a tono también en el acceso expedito a la comunidad. Por lo tanto, presidente, votaré absolutamente a favor de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Sandoval. Eh, tiene la palabra a continuación el senador Carlos Montes. Gracias, presidente. Eh, sin lugar a dudas, este es un proyecto que tiene una correcta inspiración y no cabe la menor duda que es bueno tener un sistema de evaluación, un mecanismo de evaluación permanente en nuestra legislación y derogar aquello que quede obsoleto o que ha quedado en desuso. Partiendo, por supuesto, de la base de que la derogación expresa de la normativa garantiza una mayor certeza jurídica, porque todo lo que es la derogación tácita requiere todo otro, otro debate. Pero antes de dar una opinión más, más amplia sobre el proyecto, yo quiero señalar acá que esto es importante que se modernice, en términos de tener un sistema para ir despejando leyes, en fin. Pero quiero llamar la atención de esta sala que no podemos seguir postergando la modernización del Senado en la dimensión legislativa. No podemos seguir postergándola. Podemos decir, bueno, es lo que hay, así lo tenemos, sigamos como estamos, pero la vida nos exige que, eh, transformar, modernizar, reformar la manera de construir el proceso de producción de la ley, así como la, se discute con la ciudadanía las distintas iniciativas. Yo creo que tenemos problemas, tenemos rechazo y tenemos que asumirlo, o sea, no nos podemos hacer los lesos. Hoy día tenemos 1.190 leyes en este Senado en tabla, 1.190 leyes. ¿Qué parlamentario presenta un proyecto de ley cuando sabe lo que, la dificultad que tiene para llegar a ser puesto en el orden del día? Tenemos un exceso de comisiones y algunas con trabajo muy desigual y tenemos que ver cómo re reordenamos ese trabajo. Tenemos un espléndido equipo de secretarios y de abogados ayudantes que podríamos perfectamente repotenciar en muchos sentidos. Tenemos gente muy calificada acá. Eh, no podemos seguir tratando todos los proyectos igual, hay proyectos de, de distintas exigencias y que requieren opción y formas de hacerlo diferente. Tenemos una biblioteca con 12.500 millones de pesos que debería ser un factor muy dinamizador de los conocimientos para producir la ley. Tenemos una oficina de presupuesto que ha costado mucho sacarla adelante, que es clave. Tenemos viajes al exterior, porque los viajes no son diplomacia parlamentaria solamente, son parte del proceso de vincularnos al debate que hay en el mundo respecto a los temas de, de, de los parlamentos, de decisiones legislativas, de marcos, y son muy parecidos a lo que están haciendo todos los parlamentos. Y finalmente quiero decir algo que existió hasta hace un tiempo en este Congreso y que ahora no existe, que es la revisión técnica de las leyes. Había un dispositivo en torno a la coordinación legislativa para revisar las leyes antes de que llegaran a la sala. Y hoy día no tenemos esa revisión técnica. O cuando salían de la sala. En fin, solamente quiero llamar la atención en la necesidad de hacer una modernización en esto. Cuando se, se decidió que se iba a modificar y a cambiar el secretario y el prosecretario, era para modernizar. Tenía una dimensión administrativa, pero otra distinta en la legislativa y otra distinta en la de comunicaciones. Yo lo único que estoy tratando de es llamar la atención está bien este proyecto, pero preocupémonos. De la necesidad de ver en su conjunto este desafío que a esta generación, puede no asumirla, pero a esta generación del Senado le, le corresponde. En relación a, al proyecto mismo, ya decía que tiene una correcta inspiración y creo que hay que aprobarlo en general. Quiero destacar eh, todo lo que el rol que se le va a dar a la biblioteca como compilador oficial de la normativa que hoy día es vigente a través de su portal Ley Chile, cuestión que hoy día hay que actualizarlo y hay que darle ese rango oficial que no, que no lo tenía. Parece bien derogar leyes algunas leyes 100 me llama mucho la atención que el propio estudio de la biblioteca ha llegado a la conclusión que de las 100 habían tres que no correspondían en ese sentido parece ser necesario que también revisemos las 100 o sea nosotros no podemos solo aprobar lo que se nos propone sino que revisar las 100 y ver cuáles de ellas podrían tener algún tipo de actualidad y algún tipo de significado en el mundo actual yo con el artículo 2 y el artículo 3 en general estaría de acuerdo en ese marco. El artículo 1 creo que requiere mucho más debate en particular en la comisión. O sea, el mecanismo que se crea en esta ley no le da igual tratamiento a los dos órganos que la Constitución define como colegisladores, al presidente de la República y al Congreso Nacional. Se refuerza el presidencial, presidencialismo al concentrar en el presidente y en las express la compilación de la información, la propuesta, la iniciativa para presentar el plan y el proyecto de ley, con todas las consultas que hay en el proceso, pero creo que en eso hay que precisarlo muy bien, porque de ninguna manera este, esta ley puede ser reforzar el, pre, el hiperpresidencialismo que tenemos y, 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 el, y debilitar el peso del, del Congreso en la iniciativa respecto a esta materia. Creo que el hecho de que la comisión que defina esto haga la propuesta sea los dos secretarios generales que aparecen coordinando la, la interacción con las express Está bien en un nivel técnico, pero en definitiva está claro que el poder legislativo está radicado en las dos cámaras y por lo tanto deben ser las cabezas de las cámaras las que tengan un rol muy decisivo y que cualquier propuesta, al igual que el presidente, las procesa, también las procesa en las cámaras en una etapa intermedia. Yo, cuando decía que este no es el único modelo en el mundo, hay otros modelos. Y a mí me informaban de que el modelo alemán de compilación y el, el, el modelo alemán para ir depurando eh, y decantando y, y declarando obsoleta ciertos proyectos, y en fin, se les da un rol muy central a las facultades de derecho del país, como centro de pensamiento especializado de la cultura jurídica, así como a las unidades de estudio de la Corte Suprema, la Contraloría, Tribunal Constitucional y la Biblioteca del Congreso, que también hacen un proceso técnico y en definitiva son ellos los que ponen a la autoridad política. Eh, ponen por delante ciertas propuestas, ya sea procesándolas a través de otra comisión técnica, pero que hay un proceso que vincula estos centros de pensamiento con lo que aquí se hace. Yo quisiera plantear con mucha fuerza de que hay que aprobar este proyecto pero que este proyecto requiere cambio, precisiones y equilibrio mayor en la discusión en particular en especial del artículo 1, que si bien tiene algunos, yo creo que es perfectamente posible de fortalecer, como lo dicen en el informe tanto el senador Huanchumilla como el senador Durreste, ambos hacen distintas advertencias de que hay que asegurar equilibrios porque pueden ser interpretados y quedar una situación de bastante desequilibrio. Aprobar el proyecto y reiterar que no podemos seguir postergando la decisión de hacer reformas sustantivas en lo legislativo en este Senado de la República. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Montes. ¿Me han pedido abrir la votación? No, no hay acuerdo. ¿Me han pedido también que pueda ingresar la subsecretaria de Educación? Tampoco. Bien, senador Coloma. Gracias, presidente. A ver, yo creo que este, este es el tipo de proyecto que quizá no tiene eh, el escenario comunicacional o la lógica de interés público que, eh, que otros. Y algunos podrán catalogarlo de relativamente fome, como alguno me lo planteó cuando me dio la tabla del día. Yo contra eso, yo fíjese que me pasa algo distinto, he seguido el, el debate de los senadores que mantuvieron el uso de la palabra, yo creo que esto es un ejercicio muy importante en una democracia. Yo comparto muchas de las visiones con que se acerca a uno a este proyecto. ¿Sabe, presidente? A mí lo que me pasa es lo siguiente. Primero, yo creo que el ordenamiento legislativo en un país y la certeza jurídica es un elemento central en el correcto desarrollo de los derechos y también en la estructura de las obligaciones. Y no hay nada más complejo que pueda estar llamado a ser complejo que cuando uno no hay una absoluta certeza de lo que en su momento puede funcionar o no funcionar, más que por la aprobación, por la mantención en el tiempo de normas que no fueron fijadas para un periodo específico, porque la ley, esta ley dice que no se hace cargo de las leyes que son por un año, porque esas se sienten drogadas, o por un objetivo específico, porque también se sienten drogadas, sino que aquellas que se instalan y que, al no ser nunca modificadas, y aquí vamos a hablar después de cómo se modifica o se caduca una ley, tiene una vigencia dormida, por así decirlo. Claro que, que mientras nada ocurra en el sentido contrario, pasa a ser relativamente irrelevante, hasta que a alguien se le puede ocurrir hacerlo vigente algo que fue diseñado para otra fórmula. Yo, fui, yo estudié Derecho Comercial con el profesor Julio Chaná, uno de los más grandes profesores que, que hubo que ha habido, creo yo, en Chile, y él hacía referencia, y por eso estaba acordándome y logré llegar a los apuntes a aquellos, digamos, no, no a través mío, sino que a algunos amigos que me lo recordaron, que él hablaba de un famoso decreto de ley 520 de, del año 1932, del gobierno de Carlos Dávila. Carlos Dávila tuvo un gobierno muy breve de tiempo, bueno, pero, pero ahí se dictó un decreto mediante el cual se declaró expropiable a empresas que se negaran a producir artículos fundamentales que un gobierno determinado lo pedía. Pasó el gobierno de Carlos Dávila, bueno, pero, y después, con el tiempo, eso que tenía un objetivo determinado al no derogarse, al no modificarse, fue utilizado como una forma de hacer política, no voy a hacer referencia a, a, a quién lo hizo ni cómo se hizo, pero de alguna manera, el hecho de que vayan quedando normas jurídicas latentes genera grados de incerteza jurídica que quizás uno no alcanza a advertir en una generación, pero que en un momento determinado explotan en forma muy, muy eh, severa. Por eso, presenta a mí me parece un gran avance y yo comparto parte de lo que se planteó, quizás esto requiere otras modificaciones más sustanciales, pero que haya un ejercicio en donde uno pueda decir cada cierto tiempo, mire, hagamos una revisión de aquellas cosas que dejaron de tener sentido. Eh, me parece que es algo indispensable en un Estado de Derecho en términos, además como en este país somos, yo trato de ser lo menos posible trato de suscribir pocos proyectos, ¿eh? porque creo que la, no sé, pues la abundancia en esta materia no es sinónimo de hacer las cosas mejor yo me acuerdo de un senador muy, para mí muy importante que alguna vez le reprocharon ser un mal parlamentario porque no había presentado proyectos de ley y él decía con una inteligencia bastante más absurda, mira, pregúnteme cuántas he derogado o cuántos proyectos he evitado. Y eso puede ser una marca muy importante de lo que valora o no valora un parlamentario en un momento determinado. Entonces, en esa misma línea, a mí me parece que estos son ejercicios muy importantes, en donde uno tenga capacidad de analizar un ordenamiento legislativo de lo que es certeza o incerteza. Lo digo además por un segundo elemento, porque la forma de derogar... Y esto lo estudiamos, quienes estudiamos como momento de derecho, tiene distintas formas. Una es la que estamos buscando por esta vía y que a veces se logran algunos proyectos de ley que son las derogaciones expresas. modificase la ley, o derogase la ley tanto, estableciendo esta otra. Eso es de ir perspectiva un ideal legislativo. Hay otras que son orgánicas, que son un poquito más complejas, pero uno entiende cuando una te, un tema es asumido, era asumido una ley X y pasa a ser una ley Y, aun cuando expresamente no se plantee, se entiende que ese tema deja de ser esa norma deja de ser aplicable. Y la más compleja, es la tácita, a mí te tocó ejercer el derecho, y yo me tocaba mucho juicio y he leído algunas cosas que los, es bien interesante el informe de la Comisión de Constitución, digamos, porque hay buena planteamiento en ese sentido, de repente ley, de, de, se discutía, oiga, pero esto está vigente, no está derogado, no, pero es que esto tácitamente está derogado por esta otra ley. Eso es fuente de incertezas y a todos nos tocó en algún momento discutir y luchar contra esta lógica. Y como en Chile no tenemos una cultura de, de derogación expresa en general, sino que tenemos una tendencia a lo orgánico, o lo tácito, a mí me parece que ir a este principio ordenador apunta en un sentido eh, absolutamente correcto y yo por lo menos me interpreta plenamente nada mejor que cuando hay que hay un sistema de derecho actualizado simple armónico eso deberíamos apuntar todos dentro de nuestro esfuerzo y no siempre lo hacemos el senador que me ha palabra lo la palabra hacía referencia a algunas ideas de otros países yo en las que más me tocó curioso ver hay países que hoy día por cada proyecto de ley que se presente el tiene que incluirse en la en el proyecto dos leyes que se derogan. esto existe hoy día en algunos países, para que vean la lógica curiosa de legislación en esta materia. ¿Justamente para qué? Para ir buscando que al final vaya quedando la esencia de lo que, de lo que, es, lo que es simple, lo que es armónico, lo que funciona. Y eso es parte de los debates que a mí me parece importante. Por eso presidente, a mí me parece que eh, hace bien el presidente Piñera al generar. Una institucionalidad permanente para revisión y adecuación de leyes vigentes. Esto no obsta, y también quiero hacerme cargo, no obsta que cualquier parlamentario pueda plantear una derogación de una ley, si eso se hace, lo, lo hemos hecho. Uno puede decir, yo quiero derogar la ley. Esto es distinto, esto genera una obligación al presidente que le corresponderá en cuatro años más eh, y te, con los asesorías de los secretarios o la vinculación directa tienen que proponer al Parlamento de, que vaya a haber en esa época a lo menos un conjunto de cosas que haya que modificar y podríamos discutirlas. si uno, uno mira y la verdad es que claro lo, lo, lo de 100 es un número simbólico si podrían ser 50 o 1000 no tengo idea probablemente 1000 o 5000 pero son simbólicos y, y, y los símbolos son importantes que es una lógica de ir ordenando el sistema jurídico en nuestro país. Por eso, presidente, a mí me parece que esto apunta en un sentido mucho más profundo de la, de la lata que podría sugerir el nombre del proyecto. Porque esto al final tiene que ver con una cultura, de tratar de generar escenarios de cultura donde se hagan las cosas más simples, más fáciles de entender al ciudadano. Y eso obviamente apunta en el sentido correcto. Capítulo aparte, que es eh, obviamente distinto, eh, pero también creo que apunta en un sentido correcto, de la facultad lo que se genera respecto de la, de la publicación o los, de las validaciones de las leyes hacia adelante, el rol que se le genera a la biblioteca, que me parece eh, 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 muy importante al darle el carácter eh, de, 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 oficial a, las que, a disposición del público y que esté a disposición del público. En mi tiempo he ido a comprar los códigos, eso alguna vez nos tocó a nosotros, hoy día es distinto cuando hay una capacidad de disponer. Y darle el carácter de oficial tiene obviamente una relevancia muy importante. Es una responsabilidad para el Parlamento. Yo quiero dejar claro que, porque aquí no nos podemos equivocar, porque uno podría equivocarse en otras cosas, pero aquí no podemos equivocarnos, porque esto pasa ya a tener un rol distinto de lo que antiguamente podía haber simbolizado la editorial jurídica, que para estos efectos no podía equivocarse. Bueno, aquí se instala un rol en el Parlamento eh, muy relevante que a mí me parece que se tomarán supongo la bueno yo tengo confianza que se va a hacer, se está haciendo bien el trabajo pero hay que ponerle el doble el doble esfuerzo porque aquí lo, los errores no, no están dentro de lo aceptable. Sí, Presidente, ahí mí me, me, me parece bien, me, me parece que es una señal potente, no por eso se vamos a cambiar en 24 horas todo lo que ha sido una cultura que sea un poco más desordenada legislativamente, pero sí. Se dan señales, la vida está hecha de señales, la vida está hecha de símbolos, lo que no opta una reflexión mayor respecto a los sistemas institucionales legislativos, cuales yo comparto plenamente. Pero no cabe duda que este es un paso, un paso importante para ser leyes más entendibles, simples y armónicas en Chile. He dicho, presidente. Muchas gracias, senador Coloma. Senador José Miguel Durana tiene la palabra. Gracias, presidente. El proyecto de ley que se somete a la votación en general de esta sala establece que el presidente de la República, cada cuatro años, en coordinación con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el Congreso Nacional, las secretarías generales, tanto de la Cámara de Diputados y el Senado, realicen o focalicen un plan denominado de visión legislativa a los efectos de visibilizar las leyes que, con más de 20 años de antigüedad, se encuentren en desuso, sean obsoletas o hayan sido derogadas tácitamente por leyes posteriores. El proyecto establece un procedimiento de consulta pública y participación ciudadana a los efectos de la derogación de las normas que deberá estar contenido en un plan de revisión legislativa. Al respecto, y dada la aplicación de nuevas tecnologías a la sistematización y actualización de las bases de datos, el periodo de cuatro años establecido en el proyecto de ley me parece absolutamente excesivo. Si bien es cierto que esta labor de revisión legislativa debe desarrollarse con el mayor respaldo técnico y rigurosidad, dado que está en juego aspectos que conforman la seguridad jurídica, no me parece aceptable que los frutos de esta labor solo se vean cada cuatro años. En definitiva... La labor legislativa debe ser eficiente no solo en la creación de textos legales, sino que en la identificación de aquellos que en la actualidad se encuentran en desuso, obsoletos o derogados tácima, tácitamente. El sistema de consulta ciudadana establecido en el proyecto de ley me parece adecuado. Sin embargo, no es conveniente que la duración y características de dicha consulta ciudadana varía de acuerdo al plan de revisión legislativa que se trate. Hoy contamos con los medios tecnológicos para que este proceso de consulta ciudadana sea permanente y no veo razones para no permitir que los ciudadanos puedan realizar sugerencias de derogación de normas de manera permanente, de forma tal que los centros de estudios, las universidades o personas en general puedan tener un espacio proactivo en esta materia. En este sentido, me parece adecuado que lo establecido en la disposición transitoria del proyecto de ley, en cuanto a que el primer plan de revisión legislativa deba ser elaborado hasta el primer día hábil del mes de junio siguiente a la publicación de la ley, debiese ser una norma que se aplique todos los años, de forma tal que la anualidad sea uno de los parámetros para los planes de revisión legislativa que se aplican. Por su parte, el proyecto de ley establece en su artículo segundo la derogación de 100 leyes que actualmente se encuentran en desuso. Laboriosa tarea de identificación de estas normas que ha realizado el Poder Ejecutivo para proponer a este Congreso Nacional su derogación. Sin embargo, y no obstante la obviedad de su obsolescencia de muchas de ellas, debemos contar bajo un criterio general de seguridad jurídica. Con un informe de la Biblioteca de este Congreso Nacional, como asumimos con la opinión de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de su derogación. Asimismo, en cada caso deberá determinarse si la ley se encuentra en desuso, está obsoleta o ha sido derogada tácitamente por otra ley. Destaco lo establecido en el artículo tercero del proyecto de ley en cuanto a las ediciones digitales de acceso gratuito de la Constitución Política y los códigos de la República, así como la legislación nacional. Aparece como una medida que permitirá el fácil acceso a nuestra legislación de una forma segura, fácil y expedita. Si estamos legislando porque efectivamente en el sistema público no hayan más papeles, obviamente nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que todas las leyes que vayamos generando en nuestro Congreso Nacional vayan en la misma línea. He dicho, señor presidente, y votaré a favor con las indicaciones que presentaré en la discusión en particular. Muchas gracias, senador Durana. Tiene la palabra el senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, señor presidente. Sin lugar a dudas, el Estado de Derecho requiere de un marco jurídico actualizado. Y para eso el trabajo legislativo es fundamental. ¿Dónde está el problema entonces en este proceso? Un proceso que toma tiempo, que involucra a muchos expertos y que en el tiempo y una vez promulgada una ley debe ser revisado. ¿Y por qué? Porque el mundo está cambiando más rápido de lo que queremos y en la práctica leyes que se dictaron para siempre eh, deben ser revisadas. Hoy este proceso... Lo hacemos de forma espontánea, eh, incluso con mensajes eh, que pueden venir del, del Ejecutivo o proyectos de ley que los mismos parlamentarios podemos levantar en base a las inquietudes personales. Pero no está sistematizado. Está tan poco sistematizado que ni siquiera las indicaciones que nosotros mismos presentamos están contenidas en la página web que controla nuestro trabajo. Esto lo he hecho ver a la mesa. Y por eso me gustaría destacar este punto. Yo creo sinceramente que el trabajo legislativo que desarrolla cada uno de las senadoras y senadores debe ser reflejado íntegramente y aquellos que han sido capaces de aportar en el desarrollo de la ley, incluso en la discusión, que es parte de la historia, con sus indicaciones, es algo valioso, porque demuestra el compromiso para mejorar la calidad de las leyes. Hoy tenemos acceso ilimitado e infinito a información. Hablamos de la Big Data. Tenemos muchísima información, pero no accedemos a ella. Hay un científico que habla y lo dice, lo cito, que señala más data y menos guata. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras decisiones tienen que estar basadas en evidencia. Ese proceso debe ser de alguna manera certificado. Y por eso, en el artículo, en la primera parte de este proyecto de ley, cuando se habla de un plan de revisión y posterior adecuación o derogación, creo que es importante establecer estándares, criterios, métricas, qué es lo que se está efectivamente midiendo. Y eso debe ser parte del proceso cuando se formule la ley. Una ley que tiene capacidad para evaluarse en el tiempo nos va a dar la tranquilidad a todos de que podemos ser... Un país más justo. ¿Por qué? Porque no se está actuando con arbitrariedades que pueden ocurrir. El día de ayer, señor presidente, recordábamos cómo leyes ya dictadas no han surtido los efectos. ¿Y por qué? Porque las estadísticas así lo demuestran. Tenemos leyes para todo, pero vamos viendo en el tiempo que va ocurriendo y no logran los efectos esperados. Por lo tanto, podemos perfectamente usar información disponible. Que bien integrada nos va a dar información. ¿Quién nos puede ayudar en esto? Sin lugar a la duda la biblioteca del Congreso, nuestros asesores principales, el servicio más importante que tiene este Parlamento. Pero también aquí tenemos una situación particular, dado que somos un Parlamento bicameral, necesitamos tener presencia de ambas cámaras. Y en tal sentido quiero destacar un boletín que habla del perfeccionamiento de esta institución, el 12895 07, que básicamente lo que nos señala es la creación de un gobierno corporativo. Yo quiero felicitar esta iniciativa de los senadores Quintana, de Urresti, Galilea, Girarde y Moreira, porque porque están poniendo a la altura de las circunstancias una necesidad fundamental. Hoy somos parte de una sociedad del conocimiento. Y ese conocimiento está expresado en las múltiples informaciones. No tenemos capacidad para leerlo todo. La cantidad de información que se publica en los últimos años es más grande que toda la información que se ha publicado en la historia de la humanidad. Por lo tanto, debemos destinar recursos especializados y a la gente dotarla, no solo de los medios técnicos, sino que de los conocimientos para lograrlo. Pero esto requiere dirección estratégica. Necesitamos tener esa capacidad. Para que, para que así podamos tener un ente especializado permanente que nos vaya diciendo como control de calidad cómo vamos avanzando. No podemos depender del gobierno de turno que sea el encargado de verificar si esto se cumple en el largo plazo. Por eso se necesita de un tercero confiable. Y ese tercero confiable, sin lugar a dudas, es la Biblioteca del Congreso Nacional. Pero obviamente en una nueva condición. Lo segundo que nos propone el proyecto de ley es derogar cien leyes por poner un número, pero la verdad es que podrían ser muchos, muchas más. Es increíble cuando uno ve que efectivamente estamos hablando de leyes del siglo XIX, 1893 vigentes hasta el día de hoy, y obviamente van a permitir simplificar un poco la gran cantidad de leyes. Pero dónde está el fondo del proceso real de modernización? No es solo abandonar el papel tal como se ha planteado anteriormente, es de poder inf vincular información y datos. Este mes de noviembre, señor presidente, tramitaremos la ley más importante que este Parlamento tiene que tramitar, que es la ley de presupuesto. Y nuevamente, este año, veremos del orden de 150 a 200 kilos de papel frente a usted a la testera, sin ninguna vinculación. Podemos, por supuesto, ponerlos en iPad los PDF. Pero esa información que está relacionada no se conecta con nada no tenemos la capacidad para ver cómo estuvo las ejecuciones presupuestarias de los años anteriores. no tenemos la capacidad para relacionarlos entre ellos y por qué porque no está sistematizado como datos vinculantes sino que están puestos ordenadamente en un papel. La transformación verdadera es la digitalización segura y no es escribir en, con un computador los datos sobre un pdf. Es mucho más que eso, es vincular información relevante y eso es algo que esperamos que ocurra. Obviamente tenemos que partir nosotros, no es una tarea del Ejecutivo decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Por eso creo que, si bien este proyecto va en la dirección correcta, en el Parlamento y desde el Senado podemos promover las iniciativas para que esta digitalización segura ocurra de la forma adecuada, que nuestros procesos sean transaccionales basado sobre evidencia, que podamos recibir incluso hasta sugerencias que en otros países y otros parlamentos tienen. Quiero citar el Parlamento británico con los petitions. Sobre 100.000 solicitudes sobre algo se empieza a ver la necesidad o la idea de legislar. ¿Y esto por qué? Porque algunas veces no somos capaces de entender a la velocidad que se requiere los acontecimientos de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el gobierno respecto a simplificar los procesos y también a hacer que la certeza, la certeza jurídica necesaria sea la que los ilumine, pero creo que el medio y la forma puede ser mucho más profunda. En lo personal, estimo que un gobierno corporativo para nuestra biblioteca del Congreso Nacional es fundamental, que nuestros sistemas sean transaccionales. Y por lo tanto, el Departamento de Informática, sacarlo del ámbito de la Administración y Finanzas y ponerlo en el ámbito de la parte operacional. Porque son quienes nos vayan a ayudar a construir leyes que están vinculadas entre sí y que sabremos los efectos. Esas dependencias hoy no somos capaces de verlas. Y por eso ocurren algunas zonas blancas donde se quedan espacios. Incluso es más en las tramitaciones. Algunas veces algunos incisos también quedan en el papel. Tenemos que mejorar y perfeccionar nuestro proceso interno de producción y tener un sistema permanente, auditable, que permita velar sobre lo más importante de este proyecto de ley, la calidad de las leyes. Yo creo que esa primera parte de la ley que habla de este plan de revisión y de posterior adecuación o derogación es lo fundamental. El problema es cómo hacerlo, quién lo debe hacer. ¿Cómo se debe garantizar? Y en ese sentido creo que nuestra biblioteca tiene toda la capacidad para poder ayudarnos en el tiempo, pero requiere de un gobierno corporativo que no solo considere a los presidentes de ambas cámaras como está previsto, sino que también a representantes, a dos diputados y dos senadores y también a una persona que trabaje dentro de la biblioteca del Congreso Nacional. Sin lugar a duda, el espíritu es modernizar pero tenemos que usar las herramientas y la información que disponemos, porque si no seguiremos haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que hemos venido haciendo por 200 años. Voto a favor, he dicho, señor presidente. Muchas gracias, senador Piu. Tiene la palabra a continuación la senadora Luz Ebenesperger. Gracias, presidente. Muy breve, porque creo que ya en este hemiciclo se ha dicho eh, casi todo lo que hay que decir sobre este proyecto. Efectivamente, actuar en la vida del derecho requiere de conocimiento y requiere de certeza jurídica para poder ejercer de manera correcta los derechos y cumplir las obligaciones que todos tenemos. Si para los propios abogados no siempre es fácil el conocer y poder llegar a: a toda la legislación que puede existir en nuestro sistema sobre un determinado tema, imagínense ustedes cómo puede ser para el común y corriente de las personas que requieren de esa certeza jurídica para actuar en la vida, porque cuando actúas en la vida del derecho eso siempre trae consecuencias. Y trae consecuencias aún mayores cuando en nuestra legislación, particularmente en el Código Civil, ¿no es cierto? tenemos establecida una presunción de derecho, es decir, que no admite prueba en contraria, de que la ley se presume conocida por todos y, por lo tanto, nadie puede alegar desconocimiento. Y eso, presidente, creo, que yo, creo yo que precisamente acá apunta este proyecto de ley. Porque aquí también se ha dicho que ya nuestro propio sistema... Eh, consagra la derogación tácita o expresa de aquellas normas eh, jurídicas, ¿no es cierto?, cuando han caído en desuso, la derogación expresa, obviamente, cuando se hace en forma explícita por, un nuevo, por una nueva norma legal, y la derogación tácita, aquella que procede cuando eh, se dicta una norma distinta que entra en contradicción con otra vigente. Pero esta derogación tácita no siempre otorga esa certeza jurídica que se requiere para actuar en la vida del derecho y mucho, muchas veces hemos conocido grandes discusiones y debates teóricos, jurídicos y doctrinarios sobre si una norma está o no derogada tácitamente. Y por lo tanto yo creo que eh, el objeto que persigue este proyecto es el correcto, es dar mayor certeza jurídica a la actuación en. La vía del derecho es tratar de que cada cuatro años, ¿no es cierto?, con este plan de revisión, se vayan decretando en forma expresa la caducidad de ciertas normas que ya no operan y que va a aportar a establecer un sistema mucho más expedito y de fácil acceso para todas las personas. Me parece a mí también que es eh, muy importante el carácter oficial que este proyecto le otorga a las ediciones de la Constitución, de los códigos y de las leyes de la República que eh, entregue la Biblioteca del Congreso Nacional. Creo que eso es tremendamente importante y además, como aquí también ya se ha dicho, eh, reconoce el gran trabajo que día a día hace la Biblioteca Nacional, no solamente para los que somos parte de este Congreso, sino que para todos aquellos que puedan utilizarlo. Así que, presidente, yo creo que este proyecto cumple plenamente con los objetivos que tiene y que se expresan en su mensaje, cumple con aportar también a la modernización del Estado, a un sistema legislativo. Más fácil, expedito y de acceso gratuito para todas las personas. Voy a votar favorablemente este proyecto de ley, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Lucen. ¿Habría acuerdo para abrir la votación, senador Moreira? Ahora sí, bien, sí, ahora sí. Bien, eh, se abre la votación. O sea, claro, y los que han hablado en general eh, también pueden fundamentar su voto hasta por cinco minutos. Ah, bueno. Ya con lo mismo tiempo. Se abre la votación con lo mismo tiempo. Se abre la votación con lo mismo tiempo. Bien, tiene la palabra el senador Galilea. Don... Senador Rodrigo Galilea, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Este proyecto de ley de simplificación legislativa, efectivamente, a mí me parece también un proyecto de primera importancia. El tema de la vigencia de las normas legales, la verdad es que es un tema sumamente delicado para todos los que han estudiado derecho, es un tema primordial, es un tema de mucho estudio y es un tema muchas veces complejísimo. Y para esto siempre nos hemos basado en la práctica en lo que dice el Código Civil, particularmente en los artículos 52 y 53, que me voy a permitir leer porque yo todavía disfruto siempre de las redacciones de Andrés Bello y me encantaría que todos los senadores también tuvieran ese mismo gusto. El placer. El artículo 52, ¿qué dice? Dice la derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga a la antigua. El senador Coloma hizo algunos ejemplos al respecto. Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la ley. Con las de la ley anterior. Ya el de lo, lo de la conciliación es un tema que va a ser naturalmente discutible y donde hayan cinco abogados van a haber diez opiniones respecto de la conciliación de esas normas. Sigue sí, el artículo de la derogación de una ley, puede ser total o parcial. Y el artículo 53 dice: la derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley. Esas son las reacciones fantásticas de don Andrés Bello, que han guiado a nuestro, a la formación y al devenir de nuestras leyes y jurisprudencia a través de toda la historia republicana. Ahora, este proyecto tuvo una primera parte en un proyecto de productividad que se ingresó en la Comisión de Economía de, de este Senado, y recuerdo que al respecto lo conversamos con el senador Elizalde, con la senadora Rincón. Con el senador Durana y eh, con el senador Arboe, y dijimos: ¿sabe qué? esto está planteado de una manera un poco simple? Eh, creemos que va a complicar más que a desenredar estos asuntos, y por tanto, el Ejecutivo en ese momento tuvo, creo yo, el buen juicio de haber retirado esa, esos artículos que se proponían. El proyecto actual es mucho más completo eh, y aborda este tema que, como yo decía, es complejísimo. Hay cuestiones que son, que caen por su propio peso, como, no sé, por la, la ley número 32, que es de las que están en este listado de 100, que dice autoriza a la Junta de Alcaldes de Tacna para rebajar su primer impuesto, evidentemente eh, Tacna no es parte de Chile y por lo tanto esa ley no corre. Lo mismo que importaciones, exportaciones, solo en algunos... No, yo no voy a decir eso. Eh, la importación y exportación de alcoholes solo en los puertos de Pisagua, Puerto Montt y Coronel. Eso también, evidentemente, que ya no va a estar vigente. Pero la verdad de las cosas es que van a haber muchísimos casos en que esto va a ser súper discutible. El senador Coloma hacía mención a un decreto en el brevísimo gobierno de Carlos, da de Carlos Dávila, pero seguramente. Si se hubiera propuesto derogar ese decreto ley al que él hacía mención en 1965, probablemente no hubiera existido la mayoría parlamentaria para haberlo, para haberlo eh, derogado, a pesar de que habían pasado más de 30 años desde, desde que había sido dictado y que el contexto histórico y los objetivos por los cuales había sido decretado ya no tenían nada que ver con esa fecha. Pero aún así, estoy completamente de acuerdo que no porque sea difícil no debemos dejar de hacer el esfuerzo para simplificar nuestro sistema legal. Escuché con mucha atención lo que señalaba el Senador Montes y que después de alguna manera lo señalaba el senador Piu. El artículo primero de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley bastante breve, hace. pone en el fondo y establece que el puntapié inicial en estas revisiones lo tiene el Presidente de la República cada cuatro años y tiene que participar como asesores la Cámara de Diputados, el Senado, la Biblioteca del Congreso y la Contraloría. Pero creo yo que es perfectamente posible pensar de que esta iniciativa que se establece cada cuatro años y que nace el Presidente de la República no sea ni cada cuatro años ni parta por parte del Presidente de la República. El Poder Legislativo finalmente somos nosotros, el Congreso Nacional. Y pensar que sea una obligación del Congreso que gatille cada dos años una revisión de leyes con la biblioteca que deban ser derogadas eh, puede ser una alternativa mucho más razonable y mucho más permanente, dado que la biblioteca finalmente es quien permanentemente deberá estar haciendo una revisión de todos estos cuerpos legales. Por lo tanto, el artículo primero que apunta en la dirección correcta, yo también creo que puede ser formulado de otra manera, radicando de manera principal este ordenamiento en el propio Congreso. Creo que existen las capacidades para ello. Y de ahí me paso a lo que tiene que ver con la Biblioteca del Congreso. Dentro de lo que analizó la comisión, se estudió y se le preguntó al director de la biblioteca si estaba capacitado para hacer lo que este proyecto de ley le pide, que es tener tal rigor de que las leyes que publica en su, a través de formato electrónico la Biblioteca del Congreso pase a ser la ley oficial. Esto que normalmente se ha entendido que es parte de la editorial jurídica, que esto sea y nazca de la Biblioteca del Congreso. El director de la biblioteca señaló que se sentían perfectamente capacitados para asumir esa función y consultado además si necesitaban más recursos, dijo que no, que con los recursos que tenía era perfectamente posible hacer ese trabajo. Y por lo tanto pasa a tener eh, mucha mayor importancia este proyecto de ley al que hacía también mención el senador Piu, que está suscrito por el presidente del Senado, por Jaime Quintana, por el senador Girardi Moreira. Y el suscrito que viene a modificar la gobernanza de la biblioteca en el fondo la biblioteca tiene que ser gobernada de una manera mucho más permanente, se propone cambiar este consejo de, de administración de la, de la biblioteca la comisión de biblioteca, perdón que tenga dos senadores, dos diputados, que ellos duren cuatro años, que los presidentes de cada una de la Cámara y del Senado estén permanentes, pero que, en definitiva, haya un cuerpo de gobierno permanente que le saque provecho a esta institución que tenemos entre manos y que realmente puede ser de una ayuda eh, impresionante en la calidad y en la capacidad que tengamos para legislar. Por lo tanto, yo creo que si sacamos adelante este proyecto de ley, modificando algunos aspectos del artículo primero que yo estaría dispuesto también a modificar. Y lo juntamos con este proyecto que está en la Comisión de Constitución del Senado de Nueva Gobernanza de la Biblioteca. Creo que podríamos haber dado un paso importantísimo en un tema que, como vuelvo a decir, es delicadísimo. Eh, derogar leyes eh, de manera expresa es un trabajo muy, muy, muy preciso en el que van a haber muchas veces más de dos opiniones, pero que tenemos que ser capaces de abordar de manera inteligente para ir simplificando nuestro ordenamiento jurídico del país. Eh, dicho eso, voy a votar a favor por la idea general de legislar, eh, esperando de hacer las indicaciones correspondientes según lo he señalado. He dicho, presidente. Muchas gracias, senador Galilea. Tiene la palabra el senador José Miguel Insulza. Muchas gracias, presidente. Aprovecho primero para pedir que un proyecto que está en la Comisión de, de Zonas Extremas, de las indicaciones al, o las... Eh, la discusión en particular del proyecto sobre eh, el Estatuto Antártico, pueda pasar ya a la Comisión de, de Relaciones Exteriores, como lo hemos acordado con el senador Puc, que pueda hacer así. Eso quiero pedirlo antes de hacer mi intervención sobre este proyecto de ley, con cargo a mi tiempo, en todo caso, presidente. Sí, sí, ¿cómo no? Eh, Permite la interrupción, senador Enzulza. Sí, apro aprovechando el impulso del senador Enzulza, que está pidiendo que un proyecto de ley sea trasladado a otra comisión, yo quería pedir que el boletín 10.787-06, que es una moción parlamentaria que pide que se deroguen los artículos 13 y 14 de la ley 16.441 de la ley Pascua, de la cual hicimos mención en el día de ayer, que pudiera ser enviada... Si, si le parece a la sala, desde la Comisión de Gobierno Interior a la Comisión de Equidad de, de Mujeres y e Equidad de Género, porque es un proyecto de ley que aborda temas vinculados con ciertos delitos eh, vinculados eh, con mujeres. ¿Mm? Entiendo que las senadoras de la Comisión de Equidad de Género estarían de acuerdo ¿no? que ese proyecto sea conocido por, eh, por esa comisión especializada. Proyecto... Eh, ley Pascua. Sí, está bien. Lo, se, se pidió ayer, lo pidió ayer. Claro. De, bien. Es una moción parlamentaria. Sí. Para de ¿Habría acuerdo más... para que lo conozca la comisión especializada que es efectivamente comisión de género? Bien. Y, y entendiendo que ahora. A a sería la interrupción que le ha concedido el senador eh, José Miguel Insulsa, quien recupera la palabra. Muchas gracias, presidente. Carguenme la toma mi tiempo porque no espero hablar tanto sobre este proyecto. En realidad, yo todavía no entiendo. Y espero que en la discusión en particular se me explique cuál es la urgencia y la indispensable necesidad de este proyecto. Aquí el senador Girardi nos incluye todas las veces que puede sobre la importancia del Big Data y la capacidad infinita que tenemos de acumulación de información. Y yo no veo qué, qué, qué mal nos puede hacer que se mantenga o no se mantenga en los libros en la ley que rebaja del 25 al 15% el derecho al valor en que paga la internación. De ciertas, piezas, ...de ciertas piezas para la fabricación de pianos. Desde el punto de vista histórico tal vez sería bueno para un estudiante conocer esa ley. Por lo tanto, la verdad, yo no veo en primer lugar no veo la razón para este apuro. Creo que es mucho más importante, sin embargo, lo que decía al comienzo de esta discusión... ...el senador Montes, en cuanto a los, a los cientos de proyectos que tenemos todavía varados... ...en este Congreso y la necesidad de que, nos dedique, de que a lo mejor le dediquemos ese tiempo... A ver cómo sacamos los proyectos de ley que hoy día existen, más que a deshacernos de algunos esqueletos que quedaron en el closet por ahí y que no le crean problema a nadie. Por lo tanto, yo no, no, no veo cuál es la importancia. Creo además que es, es que a mí me complica mucho un proyecto que altera la forma en que legislamos. Porque aquí hay una comisión que reemplazía el presidente de la República, trabaja en esto la eh, personal técnico de la Biblioteca del Congreso. Y finalmente el Presidente de la República recibe el informe de este, de este equipo y manda, y manda la ley para que deroguemos un proye algún proyecto, alguna ley. Y ahí eh, recién el Congreso tendría algo que decir. Me pueden decir, sí lo va a decir, pero viene uno a uno. No, no va a venir uno a uno, van a venir de a cien, como las que estamos viendo aquí. Y ciertamente alguna se nos puede escapar de pronto que no queremos que se nos escape. Sobre todo cuando se nos está diciendo que esto se hace cada 20 años. Todos los cambios legislativos que hubo durante la transición, presidente, podrían ser derogados de acuerdo con esta norma y con menos participación del Congreso que de la que debería tener y ya tiene poca. Por lo tanto, yo tengo dudas realmente respecto de la forma en que está estructurado este proyecto. Creo que tanto desde el punto de vista del, 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 de la utilidad como desde el punto de vista de la, de la, de la, de la posibilidad de derogar de manera distinta leyes que pueden ser todavía de vigencia y de importancia, no es algo que a mí no me deja satisfecho y ojalá que sea muy claramente estudiado cuando esto sea visto en particular. No quisiéramos encontrarnos con sorpresa, sobre todo cuando se alude a algunas leyes que en la historia del país tuvieron mucha importancia en algún momento como leyes que en realidad se podrían haber derogado mucho tiempo antes, probablemente habría sido así. Ahora yo la otra cosa que quiero decir sin embargo es que yo creo que la, la, la razón que me mueve a pesar de todo a votar a favor es el rol que se le asigna a la biblioteca al Congreso. Porque creo que efectivamente lo merece y yo no entiendo mucho las razones por las cuales también se plantea a partir de esto eh, que es necesario hacer una serie de cambios en la biblioteca. Ya ha sido suficientemente conservador cuando digo que porque vamos porque vamos a ahorrar estas leyes. Déjeme recurrir a una máxima una máxima también conservadora. Si funciona, ¿para qué lo cambias? Si funciona, ¿para qué lo, 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 lo modificas? Y yo quiero decir que para hacer esta intervención yo pedí en la en la biblioteca del Congreso que me mandaran algunas de las normas dictadas al comienzo de la República en materia de contribuciones de bienes raíces y me mandaron algunas que vienen desde el 1817 que es la primera, y que era para poder pavimentar, alguna, arreglar algunas veredas con cargo al pago de los propietarios que viven alrededor. Si la Biblioteca del Congreso es capaz de hacer eso, si es capaz cuando yo le pido un breve informe acerca de la ley que creó la región de Ariqui para mandarme en 25 minutos un informe de 315 páginas, en que viene absolutamente todo lo que dijo cualquier senador o diputado sobre el tema, yo realmente no sé qué le queremos arreglar a la Biblioteca del Congreso. Y eso también me preocupa, presidente. Yo por lo menos me voy a oponer a muchos cambios que puedan alterar eso. En suma, mi preocupación por la forma en que se alteran los equilibrios entre Senado y presidente de la República, entre Congreso y presidente de la República para la dictación de leyes, la poca importancia que le veo a esta ley y los cambios en la ley de la, en, la, en la rol de la, de la biblioteca del Congreso me hacen pensar que esta ley debe ser estudiada con mucha calma, presidente. No es tan simplificadora. Es bastante puede ser bastante más compleja. Y al mismo tiempo llamo la atención sobre la necesidad efectiva de preocuparnos de las mil y tantas leyes que tenemos hoy día, que son leyes de hoy, proyecto de ley. y proyectos de ley que tenemos de, de hoy, que algunos a lo mejor también están obsoletos y hay que terminar con ellos, hay que eliminarlos, y otros tenemos que terminar de dictarlo, en lugar de preocuparnos de esto, que, repito, no creo que vaya a entorpecer mucho nuestro proceso legislativo. Voy a votar a favor, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. José Miguel Insulza, habría acuerdo para reducir los tiempos, dado que estamos en particular, estamos perdón en, en general, pero en fundamento voto. Ya hay senadores que intervinieron hace un rato y lo han hecho para fundamentar el voto. Por esa razón pido reducirnos a cinco minutos. No hay acuerdo. Senadora von Baer, tiene la palabra. Gracias, presidente. Puede ser, yo la verdad es que creo que quizás se está comprendiendo mal el proyecto, porque este no es un proyecto que y signifique que el Congreso no pueda avanzar en todos los proyectos que tiene pendiente. De hecho, esta no es una tarea que vaya a recaer fuertemente en el Congreso en su parte más ardua y más difícil. Eh, el proyecto lo que lo que hace es entregarle esa tarea básicamente al Ejecutivo y, y a la biblioteca del Congreso. Por lo tanto, no, no veo la preocupación que existe respecto a que porque se realice o se lleve a cabo eh, esta idea eh, de poder eh, eh, revocar las, las leyes que ya no, que ya no están eh, eh, que ya no están vigentes. Eh, no, no entiendo por qué, como planteaba por su intermedio el senador Insulsa, esto nos podría distraer del de resto del trabajo legislativo que, que realizamos, porque la verdad es que no es una, un trabajo que eh, en su parte más ardua vaya a recaer en, en nosotros mismos, en el Congreso. Eh, está bien, en la aprobación de la ley no, nos va a recaer a nosotros, pero de una manera que, que puede ser bastante... Eh, que, no, que no tiene por qué quitarnos tanto tiempo. Y el proyecto lo que hace es algo que yo creo que es sumamente necesario. Y, de hecho, no solamente desde la perspectiva de las leyes vigentes. Eh, nosotros muchas veces legislamos eh, y a veces ni siquiera, no, no tenemos a la vista lo que se está legislando en otra comisión. Y, finalmente, las cosas quedan no siempre eh, de la mejor manera o de la mejor, con, la, con la mejor coherencia posible. Y, en ese sentido, eh, lo que el proyecto busca es, primero, mayor certeza jurídica, en la medida en que permite una mayor claridad acerca de las normas jurídicas vigentes y facilita la comprensión de la ciudadanía. Yo creo que eso es súper relevante. Muchas veces nuestras leyes son poco comprensibles para la ciudadanía. Y yo creo que parte de la democracia, del buen funcionamiento de la democracia, es que la ley sea fácilmente comprensible por parte de la ciudadanía. Y eso muchas veces es difícil. Es difícil con eh, los proyectos que, cuando la persona busca un proyecto de ley en la biblioteca, hay veces que no le sale el proyecto de ley eh, el, el, la última versión, no le sale el consolidado, por lo tanto es complejo. Hay veces que una ley puede ya, ya estar derogada por otra que, que, que eh, fue respecto al mismo tema. Eh, y, por lo tanto, yo creo que esa certeza jurídica es tremendamente relevante, pero también eh, la comprensión de parte de la, de la ciudadanía. Por otra parte, eh, busca ap aportar en la cor correcta administración de la justicia y el resguardo del Estado de Derecho, eh, y, en ese sentido, es fundamental que haya una depuración de las normas, toda vez que el desuso de las normas no implica el desuso de las normas no implica su derogación. O sea, puede que tengamos un desuso de una norma, pero, pero finalmente eso no, no implique una derogación y finalmente tenemos una norma ahí que sobrevive y que quizás incluso puede ser utilizada para algo que, que en su momento no se, no se buscó o que se utiliza de mala manera. Y, por lo tanto, abriendo la posibilidad de conflictos entre normas vigentes y así eh, lo que se busca es evitar arbitrariedades. Yo, señor presidente, he escuchado acá a algunos colegas que dicen, bueno, pero este es un proyecto súper poco relevante. Eh, a mí me, no me parece poco relevante. Yo creo que cuando nosotros estamos hablando de la calidad de nuestra democracia, esto es lo que a veces es lo que tenemos que gastar un poco de tiempo para mejorar la calidad de la democracia. O sea, cuando estamos hablando de que los ciudadanos tengan un acceso más claro a nuestra legislación vigente, estamos hablando de calidad de la democracia. Entonces, yo la verdad es que no creo que sea un proyecto en ese sentido poco relevante. Y, de hecho, señor presidente, creo que nosotros nos debiéramos gastar un poco más de tiempo en pensar qué tan bueno es nuestro proceso legislativo, qué tan bueno es, lo que, qué tan bueno es la evaluación de lo que sucede después de que el proceso legislativo eh, terminó. Eh, y, en ese sentido, señor presidente, yo, yo creo que esta... Y espero, por su intermedio, Presidente, que sea una de las iniciativas que el Ejecutivo impulse en esta materia. Hay otras dentro del programa de gobierno que, que creo uno también debiera eh, impulsar. Eh, yo sí creo también de que nosotros, eh, me alegra de que tengamos una visión un poco distinta, le demos una tarea adicional a la Biblioteca del Congreso Nacional, eh, creo que quizá con eso estamos perfilando una tarea adicional de la biblioteca del Congreso eh, Nacional y me parece que, por ejemplo, entregarle el carácter oficial a las ediciones que publica de la ley y de la Constitución la biblioteca del Congreso en su formato digital le está entregando a la biblioteca una tarea distinta eh, que me parece interesante. Nosotros siempre hemos visto la biblioteca del Congreso más bien como un órgano de asesoría legislativa. Creo que eso desde mi perspectiva, muchas veces quizás habría que, que revisar un poco cómo funciona la biblioteca. Yo en eso coincido absolutamente. Creo que nosotros como Senado, como Congreso en general, estamos más allá de pedirle cada cierto tiempo un informe específico, estamos bastante lejanos a, a la tarea de la biblioteca. Yo, yo ahí creo que nosotros debiéramos repensar un poco eh, la biblioteca nacional y este proyecto quizás nos ayuda un poco a ir pensando qué. qué ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos pedirle a la biblioteca que sea más útil aún para el, mejor, eh, para el mejor funcionamiento de nuestro Congreso? Yo, por ejemplo, creo que nosotros tenemos una problemática en torno a los proyectos que nosotros mismos estamos tramitando y que no sabemos si es que en la Cámara hay un proyecto igual, parecido, que quizás se va a activar en otro momento. Nos pasó con el tema de hace muy poco, con el tema de la... Ley de etiquetado de eh, los productos lácteos. Había dos proyectos, uno que venía de la Cámara, otro que venía del Senado, al mismo tiempo, que terminaron colisionando en una comisión mixta, que fue la forma en que encontramos para solucionar la problemática. Hubiera sido bastante bueno que en su minuto esto se hubiese... Advertido que nosotros hubiésemos tenido eh, en el senado eh, a la vista de lo que estaba haciendo la cámara de diputados haberlo unido en algún minuto haber encontrado una fórmula para no terminar en una comisión mixta que finalmente termina abriendo los dos proyectos completamente eh, de nuevo y en ese sentido señor presidente, creo que eh, la biblioteca podría ser también en eso quizá un aporte eh, adicional que creo que sería que podría ser eh, relevante. Adicionalmente, señor presidente, quizá y esto es algo que creo que nosotros nos hace mucha falta en el país, quizá el ejecutivo, eh, el ministro Blumel eh, no escucha por ahí, eh, nosotros no tenemos en Chile ninguna institución que analice los efectos de la ley. O sea, una vez que la ley es publicada, una vez que la ley entra en vigencia, eh, nadie nadie mide, nadie ve cuáles fueron los efectos de la ley. Y nunca se hace ningún informe respecto a esta era la idea de la ley, esto fue lo que se hizo y este fue el efecto. O sea, ¿tuvo realmente, tuvo finalmente la ley que nosotros aprobamos el efecto que nosotros queríamos en el momento en que legislamos, independientemente de si estuvimos a favor o en contra? No, ¿tuvo realmente ese efecto? Si es que nosotros tuvimos eh, a la vista que iba a tener este efecto de gasto en el Estado. Tuvo efectivamente ese efecto, tuvo otro, si es que nosotros decimos que va a tener un efecto sobre la economía, tuvo o no tuvo ese efecto. Eh, lo que nosotros hoy tenemos es la opinión de un gobierno del otro, pero no tenemos una opinión de una institución que sea eh, independiente, en la cual todos podamos confiar y que se diga hoy oh, eh, tuvo este efecto. Hay otros países que tienen este tipo de institucionalidad, y eso también ayuda a mejorar eh, la ley. Y, y esa es nuestra tarea principal esa es nuestra tarea principal generar leyes tramitar leyes y por lo tanto si es que nosotros estamos viendo un proyecto que lo que busca es mejorar eh, lo que hoy tenemos en esta materia me parece que es un proyecto tremendamente eh, relevante y espero que vengan otros proyectos eh, con la misma que, que tengan la misma la misma mirada, que busquen, que tengan la misma meta, porque creo, señor presidente, que para que no, que para poder mejorar nuestra democracia, no solo tenemos que escuchar lo que la ciudadanía eh, pide por una coyuntura específica, sino que también tenemos que ser capaces de mejorar eh, nuestro funcionamiento interno y de tener mejor dictación eh, de leyes. Gracias, señor presidente Dicho. Gracias, senadora Hemos tenido una dificultad con la red que ustedes se habrán dado cuenta, pero ya nuestro Departamento de Informática lo está, está superando la contingencia, así que agradecemos. No, eso no va a afectar el, el proyecto en discusión. Bien, a continuación le corresponde hacer uso de la palabra al senador Moreira, pero como ya intervino en la discusión en general, le corresponde hasta por cinco minutos para fundamento voto, el caso suyo. Cinco minutos. A ver, yo creo que si hay algo importante es debatir. Aquí todos hablan en este hemiciclo la necesidad de debatir transparentemente, aunque quizás la ley no tenga el interés de los medios de comunicación. Pero estamos hablando de un órgano tan importante como es la biblioteca y las funciones que ha de cumplir por eh, este proyecto. que habla sobre la promover la simplificación legislativa. Eh, y yo solamente quisiera decir, señor presidente, de que eh, yo sé que el senador, por su intermedio, el senador, el senador eh, Insulza, él ha hecho presente eh, sus aprensiones, Pero yo creo que estamos desviándonos del de objetivo de este proyecto en la discusión y la idea matriz del mismo. A mí me parece que es un proyecto interesante. A ver, no es la panacea, pero de alguna manera es un paso importante en la materia tratada. Pero yo quiero utilizar para fundamentar mi voto a favor el hecho de la importancia de la labor de nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca de verdad es un lujo. Y este Parlamento y nosotros mismos no hemos tenido la capacidad de poder sacarle mayor partido. Dicho eso, señor presidente, quiero señalar y agradecer el trabajo de las tres asociaciones de la biblioteca, de las tres asociaciones de los funcionarios de la biblioteca. Y es importante señalar presidente que a veces no los tratan muy bien a usted porque tiene que dirigir las sesiones muchas veces con, con energía. La labor del presidente de, de, del Senado es difícil. ¿Ah? Poder ordenar, poder llegar a consenso. Pero yo quiero retrotraer la discusión a un proyecto de ley, presidente, que usted lideró. Y que es un proyecto de ley, el presidente del Senado, el senador Quintana, y nos invitó al senador Durresti, al senador Galilea, al senador Girardi, y quien habla, a presentar un proyecto de ley precisamente para hacer de la biblioteca un órgano importante o más importante de lo que es. Hablando de los gobiernos corporativos. Dado que la Comisión de Biblioteca, que es un órgano directivo, ¿ah? eh, hay un presidente de la Cámara de Diputados, director de biblioteca, que, que actúa como secretario de la instancia, pero sin, pero sin composición que no permite resolver los problemas que tiene, y se ha hecho una necesidad de hacer un cambio en el tema de los gobiernos corporativos. Mira, a modo de ejemplo, las buenas prácticas de la OECD en este ámbito, recogidas en un documento titulado Directrices de la OECD sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, recomiendan el cumplimiento de ciertos requisitos que los gobiernos corporativos debieran cumplir con el fin de llevar a cabo su papel de manera plena a saber. Y este proyecto de ley ¿ah, habla de la composición de la biblioteca, que estará compuesta por él, el presidente, el presidente de la Cámara de Diputados, quienes integran por derecho propio, por los diputados, senadores de las respectivas comisiones de régimen eh, de cada corporación al inicio de cada periodo. Eh, esta comisión de biblioteca integrada por ellos mismos va a permitir una mayor, un mayor trabajo. Eh, y eh, va a constituirse en un elemento que no solamente esté a disposición de las mesas de turno. Las mesas están un año, están dos años, y finalmente no hay un trabajo que eh, se pueda eh, ser permanente. Este es un proyecto de gobierno corporativo con la presencia de las asociaciones con las cuales se trabajó. Y, y yo, presidente, quiero valorar absolutamente valorar eh, su preocupación y su trabajo con las asociaciones. Nosotros lo acompañamos porque entendimos que esto de ser una, una biblioteca del Congreso a la vanguardia eh, nos permite entender que hay un grupo de profesionales que está a disposición de los parlamentarios y que de una u otra manera eh, nos ayudan. A ejercer en mejor forma nuestra eh, función legislativa. Eh, presidente, yo termino diciéndole que ojalá usted pueda, luego de aprobar en general este proyecto de ley que estamos viendo del, de la simplificación legislativa, yo quisiera pedirle formal, presidente, formalmente, presidente, que usted eh, pueda acelerar la discusión y se pueda colocar en tabla en la comisión respectiva para poder aprobar este interesante. Muchas gracias, senador Moreira. Tiene la palabra el senador Álvaro Elizalde. Gracias, presidente. Yo tan solo quisiera recordar que este proyecto de ley no es necesario que se apruebe para que el presidente de la República pueda hacer lo que aquí se señala. Hay, sí, ciertas diferencias muy bien, muy con lo que muy bien, muy hoy día existe sin eh, haber legislado sobre la materia. Eh, no, no el presidente tendrá que hacer un, presentar un plan de revisión legislativa y este plan de revisión legislativa <coughs> lo va a elaborar con la colaboración y el apoyo de las Secretarías Generales de la Cámara de Diputados y del Senado. También con, la, eh, con el aporte de, técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional y realizando, por cierto, las consultas y, por tanto, acogiendo. Las sugerencias de la Corte Suprema y la Contraloría General de la República. Y además se plantea que tiene que haber un periodo de consulta pública y participación ciudadana en los plazos y en la forma que define el propio plan. Pero si el presidente de la República considera que hay leyes que deben ser expresamente derogadas por desuso, obsolescencia o por estar tácitamente derogadas por leyes posteriores, puede presentar un proyecto de ley. Porque de hecho, a través de este mecanismo, el presidente lo que va a hacer es presentar un proyecto de ley que tiene que de todas maneras ser considerado por el Congreso Nacional. Tanto es así que, conforme al artículo segundo de esta misma iniciativa, se derogan 100 leyes. Está considerado en el artículo segundo. Es decir, en el artículo primero se establece el mecanismo y en el artículo segundo se dice cuáles, estas son 100 leyes que debieran ser derogadas por estar en cualquiera de las hipótesis antes consideradas: desuso, obsolescencia. O por haber sido tácitamente derogadas. Yo voy a estar a favor, porque me parece que se puede establecer un mecanismo en esta materia en general, pero creo que quien debería hacer este trabajo es el Congreso Nacional. Que el Congreso Nacional cada dos años debiera hacer este trabajo. Eh, porque finalmente, a través del apoyo técnico de las Secretarías Generales de ambas cámaras y de la biblioteca, se podría hacer un catastro de leyes que, por desuso, obsolescencia o estar tácitamente derogadas, debieran ser expresamente derogadas. Y creo que la forma en la cual se plantea el proyecto no hace más que reforzar el presidencialismo que existe en nuestra legislación. Reitero, cuando hoy el gobierno lo puede hacer, el gobierno puede presentar cuantas veces quiera un proyecto de ley para que se deroguen expresamente leyes que considera que están en desuso, son obsoletas o han sido tácitamente derogadas. Y por tanto, me preocupa que se insista en esta lógica cultural que se ha instalado en virtud de la Constitución del 80, que eh, la legislación que realmente importa es la que tiene iniciativa del Ejecutivo, la que se inicia tras de un mensaje presidencial, eh, desmereciendo el rol que le corresponde al Congreso Nacional. Eh, creo que este trabajo perfectamente lo podría hacer el Congreso Nacional eh, y podría, por tanto, eh, presentar cuáles son las leyes de, que deberían ser expresamente derogadas. ¿Para qué? Obviamente para evitar esta maraña de leyes vigentes que a veces dificulta la interpretación y que hace que leyes que efectivamente no tienen ningún sentido estén formalmente vigentes. Dicho lo anterior, quiero insistir en que finalmente tendrá que ser el Congreso el que tendrá que evaluar si es que aprueba o no este proyecto de evaluación presentado por el Presidente de la República. Y en esto quiero ser bien enfático, porque eh, finalmente la evaluación de si se cumple con la hipótesis aquí señalada le corresponde al Congreso Nacional eh, y que leyes que habiendo estado en desuso, en desuso Podría considerarse legítimamente que deberían permanecer vigentes. Eh, y por tanto, esto no puede significar que se reste al Congreso Nacional una atribución exclusiva que, eh, que es la que le corresponde y que le, que le da sentido a este poder del Estado, que es pronunciarse respecto de la derogación de las leyes, entre otras materias. En definitiva, para aprobar una ley o para derogarla se requiere el acuerdo, la aprobación de la mayoría de los integrantes de ambas corporaciones y, por tanto, se requiere que concurra a, este, a, este, a, este, a la aprobación de una iniciativa derogatoria, en este caso, del propio Congreso Nacional. Así que reitero, presidente, creo que esto no hace más que establecer un mecanismo, un plazo, cada cuatro años. De hecho, hay una norma transitoria que establece que en junio del año siguiente, a la entrada en vigencia de esta ley, tendrá que presentarse el primer proyecto de derogación masivo, podríamos decirlo de alguna manera. Pero esto es algo que el presidente puede hacer hoy día, que no requiere ninguna de las normas que establecía. El Poder Ejecutivo lo puede hacer, y es más, el propio Congreso Nacional lo puede hacer. Eh, tanto es así, reitero, que hay 100 leyes que se proponen en este proyecto para ser derogadas, si se aprueba, en su artículo segundo. Reitero, voy a votar a favor, pero creo que debiera reflexionarse respecto de la importancia que tiene el propio Congreso Nacional como un poder independiente y el rol que le corresponde al propio Congreso Nacional en realizar una sistematización de esta materia para determinar aquellas leyes que eventualmente debieran ser expresamente derogadas simplemente porque están en desuso, son obsoletas o, están, o han sido tácitamente derogadas por leyes posteriores. Hecho, señor presidente. Eh, muchas gracias, senador eh senadores de Salta. Precisamente por eso, por lo que está señalado, es que hay un proyecto también de iniciativa de varios señores senadores que busca fijar, ¿no es cierto?, un gobierno corporativo distinto para la biblioteca. Tiene la palabra el senador José Miguel Durana para fundamentar su voto hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Sí, voy a fundamentar mi voto favorable a este proyecto, considerando... En la modernización del Estado, en la cual se enmarca este proyecto basado en una serie de recomendaciones de organismos internacionales. Y en ese sentido, este proyecto va a permitir mirar la integridad del ordenamiento jurídico de forma más pulcra. El proyecto busca contribuir a la certeza jurídica. Por otro lado, es potenciar el rol de la Biblioteca Nacional como organismo técnico de la Biblioteca del Congreso. Es importante destacar que el Congreso cuenta con más de 336.000 normas de diversa jerarquía, texto completo, y cuenta con más de 70.000 visitas diarias. Y por lo tanto, el potenciar la biblioteca de nuestro Congreso obviamente que merece una de las principales importancias dentro de lo que significa el poder apoyar este proyecto como consulta e información sobre la base de las necesidades que tiene la comunidad de estar permanentemente informada. Y finalmente, es importante considerar que hay un derecho derivado del derecho a la información, que es el derecho a la información legislativa. En ese sentido, es importante considerar que el acceso a esa información debe ser expedito, además de facilitar el acceso a la información veraz. Sin embargo, Hoy conviven en el sistema muchas normas vigentes, derogadas, tácitamente obsoletas o caducas, textos originales, consolidados o actualizados, textos refundidos, induciendo a un error a los usuarios y por consiguiente generando un perjuicio a la ciudadanía. Nosotros consideramos que este proyecto de ley va a permitir también que el acceso a la información pública sea considerada sobre la base de poder definir qué es lo que está actualmente vigente y qué es lo que es historia. Y de esa manera se va a poder convivir con un ordenamiento jurídico que sea más estable, más seguro, sostenido en el tiempo y obviamente transparente para toda la comunidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Tiene a continuación la palabra el senador Coloma. Presidente, yo quiero muy brevemente hacerme cargo de algunos de, de los temas que se plantearon, donde, claro, se votaba a favor, pero de alguna manera se, se generaba una duda respecto a la institucionalidad que esto supone. Y como yo creo que esta es la cosa que, insisto, de es FOME, pero importante, quiero, quiero marcar... La relevancia que tiene que los parlamentos sean capaces de poner puntos de inflexión. Yo creo que esto es un punto de inflexión, es una fórmula de decir vamos a hacer las cosas de una mejor manera. No es, que, no es que uno haya hecho las cosas de mala manera, no, pero sí se puede hacer de mejor manera. Yo ponía como ejemplo algunos países que, que modifican su legislación en términos de proponer también derogaciones junto con nuevas leyes. Qué interesante el proceso para generar la certeza jurídica. Algunos eh, senadores que me han antecedido... no esa la palabra, han dicho, digamos, que, 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 que esto son pérdidas de tiempo. Yo les digo, hice un ejemplo de leyes que fueron dictadas en periodos de gobierno de muy breve duración, cuyos efectos o aplicaciones que todo el mundo entendía que estaban, eran inviables, fueron utilizadas de una manera, a mi juicio, indebida. Lo mismo puede ocurrir porque la creatividad es muy grande en el ámbito jurídico y a mí me, me tocó ver procesos en donde obviamente estaban aplicando leyes y de repente surgían algunos que decían no, porque también como no ha sido delogado expresamente y como lo tácito lo definía bien el senador Galilea, una cosa que Andrés Bello es bastante compleja de definir, al final en, en, terminamos en un entramado que, que ayuda a poco ayuda poco. Entonces yo, yo estoy por, por cam, cambiar procedimiento. Creo que además, y comparto con los tratamientos que se han hecho por otros senadores, que esto no debería acabar aquí. Yo, yo valoro lo que ha hecho el, el presidente Piñera. Entiendo que el ministro aquí presente fue parte importante de esa discusión en términos de generar un punto de inflexión. Es de decir, sea, digamos, riguroso, generemos certeza jurídica, tengamos capacidad de hogar. También nosotros aquí en el Parlamento, y lo no hablaba... Con algunos senadores tenemos que cambiar eh, modos. De repente no podemos tratar de la misma manera proyectos sustantivos con proyectos que pueden limitarse a cambiar el nombre de un de un, de un lugar o un físico, un, porque no es lo mismo. Y en, otro, en otras legislaciones hay comisiones especiales que distinguen de aquello que es más procesal o de trámite, que requiere obviamente una aprobación, pero sin... Sin una discusión como hay otros temas que sí la merecen y quizás incluso con mayores tiempos. Yo les quiero recordar que, que este Parlamento eh, el año 90 funcionaba con lo, lo, los primeros discursos de duraban, duraban el doble. O sea, era, eran. eran eran Y eran, uno los mira a claro, otra época. Pero hay que atreverse a innovar. Y este es un paso significativo que yo espero sea seguido. Y ahí la mesa de la Cámara tiene un guante que recoger de otros temas que nos hagan más eficiente, más útil el trabajo legislativo, buscando certeza jurídica, que siempre es la que aquí nos tenemos que buscar, simplicidad, que es un valor que se ha ido perdiendo. Yo no quise redactar, digamos, hacer referencia eh, en la discusión en general, eh, primaria, pero yo he estado revisando también formas de operar o formas de, de redactar que son prácticamente ininteligible para cualquier ciudadano que quiera que quiera entender bien las cosas de cómo funcionan, donde se plantean artículos, hacen referencia, voy a ver si hacen referencia, eh, por ejemplo, voy a, voy a hacer, incorpórese la letra D del artículo 2 a continuación de la expresión ruido, la frase de luminosidad, y la letra D del artículo 11, la expresión... Y glaciares por áreas de valor y referencia al artículo 4 de la ley 21.105, todo esto simultáneamente. Entonces, también hay un sistema de que nosotros tenemos que reflexionar. También al secretario general le quiero sugerir por su intermedio, presidente, que nos ayuden y pongamos a, la, a las comisiones, también los secretarios de comisiones, los asesores que tienen muchas condiciones, que también hay una proactividad en términos de generar normas a veces más simples. Yo entiendo que a veces hay un, hay un, yo creo que un malentendido respeto en el sentido de lo que puedan decir los parlamentarios, pero a veces yo he echo de menos asesoría que es interesante, importante, en términos de hacer cosas que sean más fáciles de entender. Y esto ayuda a eso, a ser más fácil de entender el proceso legislativo. Por eso votamos a favor, presidente. Muchas gracias, senador, por su breve intervención. Eh, eh, a continuación el senador Víctor Pérez tiene la palabra. Está hablando con el gobierno. Gracias, señor presidente. He escuchado con atención el debate que ha generado este proyecto de simplificación tributaria legislativa. Tributaria es otro. Eh, y, de de y, el, el, y, y no es de simplificación. Y en el sentido, el senador Insulza, por lo tanto, decía que a lo mejor era un proyecto sin ninguna importancia o de importancia relativa. El senador Elizalde manifestaba de que el presidente de la República podía hacer esto sin necesidad de este proyecto de ley. Pero, en definitiva, nosotros no podemos negar de que eh, en nuestro ordenamiento legislativo, en, en nuestros códigos, en nuestras normas legislativas, hay una serie de leyes que se encuentran en desuso. Hay una serie de normas que están claramente obsoletas y otras que están tácitamente derogadas. Eso es una realidad. ¿Y por qué no hemos avanzado en la resolución de ese problema que lo que hace es a lo mejor en vez de simplificar, hacer engorroso la discusión, eh, no solamente legislativa, sino que eh, en muchas ocasiones eh, el, el uso argumental de estas disposiciones en juicio, en, en procedimientos arbitrales o en, o en contiendas eh, judiciales que están presentes desde Arica a Magallanes. Y por eso yo creo que es muy importante, como eso no se hace a pesar de que se puede hacer, establecer un procedimiento, establecer un mecanismo para eh, ejecutarlo y establecer plazo, establecer eh, responsable, establecer la participación técnica de las Secretarías Generales de la Cámara y el Senado las sugerencias de la Corte Suprema la Contraloría General de la República y en definitiva terminar ese procedimiento cuando el Presidente de la República remite un proyecto de ley al Congreso Nacional y ahí el debate en la Cámara de Diputados y el debate en el, en el Senado determinarán eh, si esas leyes que nos remite el Presidente de la República cumplen con algunos de estos requisitos si cumplen con estar en desuso si son obsoletas o han sido tácitamente derogadas. Y creo que ese mecanismo, ese procedimiento que establece este, este proyecto de ley es absolutamente necesario e indispensable, porque no se ha hecho. Si no existe ninguna dificultad, ningún obstáculo para hacerlo, y nadie lo hace, es necesariamente tenemos un llamado de alerta para eh, establecer a través de la ley. Ese procedimiento, esa obligación. Y indudablemente esto no está ajeno al debate legislativo. El presidente de la República en el proyecto de ley nos remite 100 eh, eh, normas legales que, según su criterio, eh, hay, que, hay que derogar. Indudablemente eso no, nos exige y exige en el debate parlamentario un análisis extraordinariamente riguroso para evitar dificultades y evitar problemas sobre esta materia de poder derogar una ley que está regulando una materia que a lo mejor a algún ciudadano le interesa, que algún ciudadano le tiene injerencia sobre su vida o sobre sus bienes y por lo tanto o alguna institución requiere de esa normativa. Esa va a ser parte del, 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 del debate. Ahora bien, indudablemente la atribución que hoy día tiene el presidente, que la utiliza en este proyecto de ley, de remitir 100 va a ser sustancialmente mejorada con el procedimiento futuro que establece este, este cuerpo legal. Porque no hay duda de que el presidente de la República, con la ayuda de las secretarías generales de la Cámara y del Senado, a la Contraloría General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, va a haber un análisis riguroso de cada una de las normas propuestas. Por lo tanto, cuando llegue ese proyecto de ley al Senado o a la Cámara de Diputados, todos nosotros, o los que estén en ese momento, van a saber que ha sido fruto de un estudio amplio, de un estudio transversal, de un análisis que han realizado distintas instituciones. Hoy día lo que nos llega es un análisis, un estudio que ha hecho solo el gobierno, solo eh, el Ministerio Secretaría General de la, de la Presidencia y por lo tanto eh, no hay duda que para cualquiera y particularmente quien está en la oposición puede haber un grado de suspicacia de normas que se quieran derogar. Por el contrario, lo que aquí el presidente de la República propone es un procedimiento muy amplio, muy transversal, muy técnico, muy jurídico, que va a permitir a distintos eh, eh, estamentos del Estado a, a analizar con, con profundidad estos temas. Y además, con la participación de la Biblioteca del Congreso, que, que es, yo creo, un elemento que me gustaría eh, relevar profundamente en el, debate, en el debate en esta discusión, que es que la biblioteca pasa de este Congreso Nacional pasa a tener una relevancia, una, una profundidad, una importancia que a lo mejor nosotros mismos le hemos dado. Y ese va a jugar ese rol en una tarea tan importante como es la simplificación legislativa. Creo que aquí el gobierno eh, asume un tema que no tendrá la espectacularidad, no tendrá las luces de otros temas que se debaten, se discuten en este Congreso Nacional y en la sociedad, pero sí ayuda a tener una institucionalidad, normas legislativas en las cuales la ciudadanía puede tener una mayor comprensión de ello. Y que no va a tener que, eh, para resolver un determinado problema o para conocer ciertos derechos que tenga sobre esta materia o para saber eh, el, el, los caminos que debe tomar, revisar legislaciones que están claramente en desuso, que han sido claramente tan obsoletas o han sido tácitamente derogadas. Porque no hay duda de que eh, en cualquier eh, situación de carácter judicial nos podemos ver enfrentados con una norma que fue dictada el año 20, el año 1920, hace más de un siglo. Y nadie en el Estado ha analizado, ha estudiado con rigurosidad si esa norma, si esa norma verdaderamente ya no tiene ninguna razón de existir en nuestro ordenamiento legislativo. Por eso, presidente, yo considero no solamente pertinente y necesario este proyecto de ley. Puede que comparta con algunos senadores que no, tienen, no, no es un proyecto que, que, que le vaya a dar espectacularidad a nada, pero sí le va a dar seriedad, sistematicidad a nuestras normas legales y al conocimiento que la ciudadanía tenga de cada uno de ellos. Por lo tanto, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto de ley y creo que la discusión en particular Va a estar centrada en el análisis de las 100 leyes que hoy día el presidente nos propone en su articulado. Y el primer trabajo que ya la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia le ha solicitado a la biblioteca va a ser de una ayuda técnica muy importante y muy significativa. Por esas razones, presidente, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto de ley. He dicho. Muchas gracias, sena, senador Pérez. Tiene a continuación la palabra el senador Guido Girardi. Eh, bueno, gracias, presidente. Estamos en un proceso aparentemente que intenta eh, modernizar nuestras instituciones y derogar instituciones e instrumentos que están totalmente obsoletos, que son centenarios. Eh, yo creo que el desafío es todavía mucho mayor. Yo lo podría poner de esta manera. Tal vez los congresos van a quedar rápidamente obsoletos y van a ser anacrónicos, por lo menos en su forma de actuar. Las leyes, eh, si no tenemos cuidado, cada vez más van a ser irrelevantes las leyes. Hay muchos que ya piensan, yo no comparto su opinión, de que eh, la palabra escrita va a ser reemplazada justamente por una era digital. Eh, la palabra escrita tiene que ver con ciertas eh, convicciones que son permanentes. Y lo que dicen que el mundo digital es un mundo que se va renovando y se va reactualizando permanentemente y que a futuro ya no van a existir leyes como las hemos conocido. De hecho, están así que la tecnología, dicen ellos, supera derecho o de lejos a las leyes. Que a futuro las leyes van a ir siendo o quedando atrás justamente porque el avance de la tecnología está haciendo que las leyes devengan irrelevantes muy rápidamente. Y nosotros tenemos ejemplos. Nosotros y yo fui presidente de la comisión que trató la ley de televisión digital. Y es muy interesante, terminamos de aprobar la ley de televisión digital y está obsoleta. Y le pusimos a los medios de comunicación, para los temas de alta definición y de televisión digital, una camisa de fuerza. E incluso tienen que hacer inversiones que son totalmente obsoletas. Yo creo que habría que derogar esa ley rápidamente, porque ese mundo ya se terminó. O eh, ocurre lo mismo cuando lleva, por ejemplo, Uber a Chile, que una plataforma tecnológica. ¿Y qué hace Uber? Uber no necesita Estado, no necesita leyes, no necesita Parlamento. Funciona en otra escala, funciona en otra capa, que es una nueva economía, es una economía de la reputación, es una economía de las conductas de los seres humanos, son otros parámetros. Entonces, por eso que hay eh, científicos y científicas que en el mundo entero están planteando por qué los parlamentos no son reemplazados por máquinas, por qué no son reemplazados por robots. Y tienen en algunos aspectos, yo diría, algo de razón. De hecho, se hizo un estudio en el, la Corte Suprema israelita que fue publicado en una revista científica que señala que los ministros de corte de la Corte Suprema israelí hacen fallos distintos en función de si han tomado o no han tomado desayuno. Cuando no han tomado desayuno hacen fallo mucho más duro que cuando han tomado desayuno. Y este es un estudio muy serio, muy real, publicado en Nature. Entonces hay muchos que dicen, bueno, mejor pongamos algoritmos, pongamos robots, porque cuando eh, los robots fallan lo van a hacer indistintamente si han tomado desayuno o no, si ese día estuvieron contentos o no, si están con depresión o no. Bueno, y lo mismo dicen de los parlamentarios. De hecho, César Hidalgo, un científico chileno del MIT famosísimo, prestigiadísimo, planteó hace tiempo atrás que los parlamentarios, los senadores y diputados debiéramos ser reemplazados por robots. Entonces, el tema no es un tema baladí porque esta es la propuesta de una de las instituciones más importantes del mundo. Eh, a lo mejor este Senado no está enterado, pero Silicon Valley, que es como la meca del de postneoliberalismo, es la meca de esta nueva tecno-sociedad eh, y singularity university que están a punto de hacer un encuentro en Chile son los que plantean justamente que los seres humanos en general estamos obsoletos, que somos anacrónicos y que ya llegó el tiempo de traspasarle todo el poder de decisión a las máquinas y lo de César y algo no se hace más que inscribirse en una lógica eh, global de una cierta visión del mundo donde dice, saben que las máquinas van a tomar mucho mejores decisiones que los seres humanos. Yo quiero decir que yo no comparto eso, pero eso viene a pasos aceleradísimos. De hecho, cada vez más nuestras decisiones desde el waste desde cómo salimos de la casa de cómo manejamos de cómo aterrizan los aviones están totalmente traspasadas a sistemas de inteligencia artificial tal vez llegará el día en que los seres humanos nos iremos simplificando y la inteligencia artificial nos gobernará pero esto yo creo que es muy importante porque le pone un desafío a los parlamentos de adaptación a este mundo que es muy relevante yo tengo la convicción de que la mayor síntoma o signo de este tiempo es el aceleramiento, la rapidez de los procesos, el avance de la tecnología. De hecho, solo la inteligencia artificial es 100 veces más potente de un año u otro. En cambio, yo creo que la inteligencia de los seres humanos, en los últimos estudios, ha demostrado que en vez de ser más potente, va disminuyendo la inteligencia de los seres humanos. Y eso es muy relevante. La brecha contra la inteligencia artificial va a ser inalcanzable. Por eso que ya... Hay una discusión incluso de tema ético, pero yo creo que esto le impone a los parlamentos del mundo a ver cómo se adecuan a esto, cómo reflexionan sobre estos procesos. Si aquí el gran tema del siglo XXI, el aceleramiento, es por lo tanto la disrupción, es decir, instituciones que van a desaparecer. Yo no sé si vieron cómo desapareció esta agencia gigantesca de aviones, Thomas Cook, que desapareció silenciosamente, pero también Brockbuster, también Kodak. Y yo creo que a este Parlamento si no toma atención un día le puede pasar lo de coda que silenciosamente desapareció por irrelevante. Entonces cómo se establece relevancia, cómo se establece una manera inteligente, una manera rápida, una manera reflexiva de entender cómo además yo creo que producto de las redes sociales, de la cultura Twitter, de los matinales que son arreflexivos, es una sociedad que niega la reflexión. Tal vez en el momento de mayor necesidad de reflexión, lo que se quiere es espontaneidad, inmediatez, rapidez. O sea, que funcione el tronco medular, pero no el cerebro, que sea solo reactivo. Y tal vez la reacción lo que se valore. Y eso un encuentro muy delicado cuando se necesita tanta reflexión o más que nunca se necesita reflexión. Todo el chasis institucional de las iglesias, de los estados, de todas las instituciones verticales están en crisis. Ya ninguna cree en credibilidad, yo creo que la... La carrera, la obsolescencia es del conjunto de nuestra sociedad. Y por lo tanto, yo creo que los congresos tienen justamente la responsabilidad de reflexionar y de adecuar las instituciones que están obsoletas, que son verticales, que son anacrónicas, que devienen irrelevantes a justamente los desafíos del siglo XXI. Por eso es que me parece interesante esta reflexión, porque no lo podemos hacer solo. La Comisión del Futuro tomó una decisión hace mucho tiempo de intentar dar una respuesta a esto y hacerlo con el mundo científico. Y esta debe ser la primera comisión en el mundo que une la ciencia con la política de forma permanente y donde hay escucha y capacidad de decisión colectiva. Pero nosotros tenemos una biblioteca y yo pienso que la biblioteca tiene que ampliar su sello. Yo pienso que tiene que ser un centro de pensamiento estratégico. Tiene que ser un vigía del siglo XXI. Tiene que ser un vigía que esté atento a todas las transformaciones, cambios, innovaciones que se están haciendo en el mundo entero. Mirar cómo están generándose procesos legislativos desde Estonia. Hasta Japón, China, eh, Corea del Sur, ¿dónde están habiendo procesos innovadores que justamente intentan dar respuesta a estos cambios que van a ser una metamorfosis, que van a ser a una velocidad inaudita? ¿Para qué? Para autodirruptarnos, para que no nos disrupten y finalmente seamos reemplazados, ya sea por máquina o, si no somos reemplazados por las máquinas, nos va a reemplazar algún día Google. Ya Google está reemplazando a muchas instituciones sociales. Ya son mega estados que existan en el planeta y tal vez son reflexiones que debiéramos empezar a tomar. Europa ya no es parte de la geopolítica del siglo XXI, ¿por qué? Porque no tiene plataformas como Google, como Amazon, porque le entregó los datos a los americanos. Si, Google, si Europa quiere volver a tener pertinencia, por primera vez en 2000 años está fuera de la geopolítica. A lo mejor le va a tener que pedir, como se lo hemos planteado... A Google que entra a la OTAN para que defienda Europa, ya que Europa no tiene datos. Los chinos lo entendieron muy bien. Los chinos tienen sus plataformas, así como existe a Amazon, tienen a Alibaba, tienen a Baidu, que es lo mismo que Google, tienen a WeChat, que es lo mismo que WhatsApp. Ellos lo entendieron muy bien. Y por lo tanto entienden que la lucha por el siglo XXI, la geopolítica, el control de los datos, la inteligencia artificial, es justamente la gobernanza y es el control del ciberespacio. Pero nosotros estamos a años luz. Entonces, ¿cómo hacemos? para que no estemos año luz. Por eso con la Comisión de Futuro le hicimos entrega al presidente de la República una propuesta de inteligencia artificial, convocamos a los más importantes científicos y científicas en inteligencia artificial. Entonces yo creo que esta propuesta de incorporar a la biblioteca no es menor, pero yo la creo en darle a la biblioteca un rol justamente en el ámbito de la ciencia, como lo hace el POST, el POST el centro científico de apoyo al Parlamento inglés. Nosotros construimos un convenio con el Post, pero el Post justamente le provee a los científicos y le provee a los parlamentarios visiones independientes respecto a los escenarios que la ciencia plantea para cada uno de los proyectos. ¿Por qué? Porque yo creo que en nosotros hay negacionismo, hay negacionismo que puede ser parte de nuestro analfabetismo respecto a la comprensión de los temas futuros o un negacionismo ideológico de no creer en la ciencia de no creer en la evidencia científica, pero por lo menos deberíamos aventurarnos que la biblioteca nos proporcionara justamente eso. Por eso que, me da un minuto, presidente, yo pienso que es muy importante que esta biblioteca, que yo creo que ha sido muy relevante y que yo valoro, porque hay un potencial y una capacidad y una competencia que yo creo que es excepcional, creo que... Fueron muy importantes la propuesta que hizo la Comisión de Futuro en materia de política espacial y satelital y en la última propuesta que le hicimos al presidente de Inteligencia Artificial. Me parece que es muy importante que el camino del Congreso sea darle más relevancia justamente al pensamiento, a la reflexión, a la dimensión intelectual, a la evidencia científica. Y por eso que yo apoyo y firmé este proyecto para generar un gobierno corporativo que no dependa de las ganas de un presidente del Senado, presidenta y de la Cámara del Diputado, que sea de transición, sino que sea una política permanente, de largo aliento, que nos permita a este Senado reflexionar, porque si no reflexionamos, yo les puedo asegurar que en unos cuantos años más vamos a ser totalmente irrelevantes y a lo mejor lo de César Hidalgo va a tener razón. Mejor que tengamos. Robot que tengamos inteligencia artificial en vez de senadores y diputados. He dicho, presidente. Muchas gracias, senador Girardi. Tiene a continuación la palabra el senador David Sandoval. ¿Alfonso? No. ¿Tiene a continuación la palabra la senadora Luz? Tampoco. El senador Iván Moreira. No hablar ¿El Senador. No, no el que... Se Usted ya ha hablado en, en dos oportunidades. Ya, reglamento. No, Presidente, yo quiero decirle, yo soy siempre respetuoso precisamente del Reglamento, porque creo que el Reglamento ordena el debate. Y es por eso, señor Presidente, que yo no voy a hacer uso de la palabra, porque ya he justificado mi voto y hice uso de la palabra anteriormente. Así que yo le agradezco que me haya querido dar la palabra, pero. No corresponde reglamentariamente, y la igualdad y los equilibrios en el Senado deben ser permanentes de acuerdo al reglamento de este Senado. Gracias, presidente. Muy bien, senador Moreira, por su aclaración. No hay más inscritos. Sonaron los timbres. ¿Hay alguna comisión funcionando en paralelo? Cerrado el debate, señor secretario. ¿Alguna señora senadora o señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado, por la afirmativa 30 votos, por la negativa 1, abstenciones 2, pareos 2. Aprobado el proyecto. Señor ministro, me ha solicitado la palabra. plazo de indicaciones eh, ministro antes de el 21 de octubre a las 12 horas. ¿Hay acuerdo? Sí. Señor ministro, tiene la palabra. Presidente, lo primero agradecer eh, la votación. Mire, este es un proyecto, es un proyecto simple, pero es un proyecto que yo creo que es importante por varios de los comentarios que se dijeron. Tener un sistema de normas, tener un sistema legal que sea claro, que sea conocido y que tienda a la simpleza, favorece al buen funcionamiento de las instituciones y al buen funcionamiento del Estado de Derecho. Hay una norma legal, eh, o hay una norma, perdón, una norma legal, hay un, hay un, hay, hay un, hay un principio jurídico que señala que toda norma, las normas, las leyes se presumen conocidas. Y por eso es deber de las administración, es deber del legislador y el Ejecutivo como colegislador facilitar el cumplimiento de las normas, facilitar su conocimiento y facilitar la calidad de dichas normas y dichas leyes. Y por eso, presidente, eh, y esto es parte de lo que se mencionó en el debate, este proyecto, que es un proyecto pequeño, es un proyecto simple, pero, eh, pero que es un proyecto que tiene un sentido muy profundo, busca avanzar en un eje fundamental de la Agenda de Modernización del Estado que presentó el presidente Sebastián Piñera hace poco más de un mes que tiene ese eje. Eh, siendo uno de sus ejes principales el mejorar la calidad de nuestras leyes y nuestras políticas públicas eh, y este proyecto apunta precisamente en esa dirección porque hay un hecho que es indesmentible que hoy día el entramado normativo el entramado legal es cada vez más complejo es cada vez más denso es cada vez más frondoso lo que dificulta el buen funcionamiento de las instituciones y la correcta interpretación de las normas de hecho según eh, según el, el texto Leyes de la República 1810-2010, que es un estudio, un informe realizado por la Contraloría General de la República del Diario Oficial, presidente, en Chile tenemos más de 40.000 leyes o normas de rango legal. Más de 40.000 leyes o normas de rango legal. Y tenemos la costumbre, la cultura, quizás por nuestra tradición hispánica, de resolver todos los temas a través de normas, a través de leyes. Pero nunca nos preocupamos de mirar si atrás y revisar si efectivamente las normas o las leyes eh, están obsoletas eh, o son necesarias eh, están y, y deben ser no solo revisadas, sino perfeccionadas. Y por eso, presidente, este proyecto eh, que establece un conjunto de, eh, de medidas y un conjunto de eh, cambios para poder eh, revisar la vigencia de las leyes apunta en una dirección clave de la agenda de munición del Estado, eh, que es tener mejores leyes y mejores políticas públicas. De hecho, este proyecto, que está en segundo trámite constitucional, que fue aprobado en la Cámara de Diputados por amplia mayoría, establece tres cosas eh, bien precisas. Uno, la posibilidad de realizar un plan de eh, revisión legislativa eh, con la participación conjunta del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Eh, y además con la sugerencia y la colaboración de la Corte Suprema y la Contraloría General de la República. Y esto es muy importante, porque busca generar una instancia de colaboración entre los poderes del Estado para mejorar la calidad de nuestras leyes. Y por eso se establece este plan de revisión legislativa. Que es cierto, lo dijeron varios senadores, presidente, lo dijeron varias senadoras también, eh, se puede hacer sin ley. Es verdad que se puede hacer sin ley, pero hay un hecho que es irrefutable. Nunca se ha hecho, porque si no existe un mandato las cosas urgentes se comen a las cosas importantes y este tipo de iniciativas que son relevantes pasan a segundo plano. Y por eso estamos impulsando con urgencia este proyecto. Obviamente hay mil otras cosas tanto más importantes, pero nos parece que es relevante, que es significativa que en la cultura legislativa, que en la cultura del debate público tengamos esta mirada de poder revisar aquellas normas que ya están en desuso y poder ir actualizando nuestros cuerpos legales. Y que la derogación expresa... Prime por sobre la derogación tácita. Eso contribuye y fortalece el buen funcionamiento de las instituciones. Entonces, se establece este plan de revisión legislativa, que no es cada 20 años, como dijo un senador presidente, sino que es cada cuatro años que se le, se le propone al presidente de la República para normas que tengan una vigencia no inferior a 20 años. Con esto buscamos asegurar que las normas que se, están, que se van a proponer en su derogación, que se van a revisar en este Congreso, naturalmente, eh, no tengan efecto y estén. Eh, eh, tácitamente erogada. Lo segundo, presidente, es algo que ha sido muy valorado y que ha sido muy reconocido por la Biblioteca del Congreso, que es una institución que como Ejecutivo nosotros eh, agradecemos el trabajo tremendamente significativo e importante que realizan, que es darle la oficialidad a los textos legales. Hoy día son cientos de miles de consultas que se realizan. Eh, mensualmente, eh, eh, varios millones al año, eh, y el servicio que presta la Biblioteca del Congreso Nacional es un servicio muy, muy, muy valioso. Entonces creemos que llegó el tiempo de darle la oficialidad del reconocimiento de los textos legales que ahí se publican. Eh, y en tercer lugar, presidente, eh, esto es más simbólico, porque obviamente son normas, y hemos rechequeado eso, que ya están derogadas. Se introduce simbólicamente la derogación de 100 leyes. Nosotros estamos trabajando en incorporar otras 100 leyes más que hemos seguido identificando, porque este trabajo nosotros lo queremos hacer en forma permanente, para poder dar una señal de que es importante simplificar nuestro entramado regulatorio, nuestro entramado normativo. Había otra norma, presidente, que la Cámara de Diputados no, no respaldó, que a nosotros nos parece muy interesante y que ojalá se pueda evaluar y discutir en este Senado, que es que los mensajes del Ejecutivo tengan la obligación de señalar expresamente las normas que se derogan eh, una vez que se presentan al Congreso. Eh, en algún minuto discutimos si también se extendía esa obligación eh, a las mociones parlamentarias, pero ahí los parlamentarios señalaron que eso provoca una dificultad eh, para los mismos parlamentarios a la hora de mandar sus mociones eh, y que no tienen la capacidad eh, o la fuerza suficiente para realizar todas esas evaluaciones. Y eso dificultaría el trabajo legislativo de los parlamentarios. En consecuencia, a nosotros nos pareció razonable, al menos, para establecer esa obligación en el Ejecutivo y que el Ejecutivo tenga un mandato en los mensajes de poder establecer y señalar cuáles leyes quedan eh, eh, expresamente derogadas con los nuevos proyectos de ley. Esta es una idea que nosotros la copiamos de, 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 de algunos países de la OSD, eh, en, en particular el caso de Australia, donde efectivamente cada vez que se hace una nueva ley, hay una norma que obliga a señalar cuáles leyes quedan en desuso producto de la nueva ley. Y eso eh, va creando una cultura de simpleza legislativa, pone el peso de la prueba en la nueva norma y permite ir avanzando en nuevas leyes que no van densificando de forma innecesaria el entramado regulatorio y legislativo. Así que eso es algo que podría revisarse, podría evaluarse porque nos parece que es algo interesante. Así que eh, este es un proyecto que es simple que no es de gran complejidad, eh, no es obviamente la piedra filosofal en materia de simplificación regulatoria, legislativa, pero es un proyecto importante, presidente, y que lo vamos a complementar, y aprovecho de señalarlo en este Senado, presidente, lo vamos a complementar con otro proyecto que sí es muy anhelado, que sí es muy importante, y que es un gran complemento a esta iniciativa, que es la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas. Eso está en nuestro programa de gobierno, estamos terminando eh, los estudios, eh, estudiando los modelos comparados y queremos presentar durante el segundo semestre el proyecto de ley que crea la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Eso, presidente, en conjunto con el trabajo que hacen otras instituciones hoy día, como la DIPRES, eh, como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o como, por ejemplo, eh, la Comisión Nacional de Productividad, que fue creada durante el mandato anterior, nosotros creemos que son iniciativas que, en conjunto con este proyecto, van a permitir eh, avanzar en una cultura y en una práctica. De eh, evaluar la, no solo la calidad, sino también la pertinencia de nuestras leyes. Y eso es bueno y necesario, y creo que le hace bien al funcionamiento de las instituciones y, y contribuye en forma muy significativa a la modernización del Estado. Así que eh, esperamos que esto pueda avanzar rápidamente, que podamos tenerlo, eh, ojalá pronto, despachado eh, y que estemos discutiendo junto con este proyecto otros proyectos que apuntan a modernizar nuestro Estado, a tener mejores leyes y con eso eh, favorecer el buen funcionamiento de nuestras instituciones, que es lo que permite el buen funcionamiento de la democracia, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Eh, señor secretario, pasamos al segundo proyecto. Gracias, señor presidente. Siete y media. El, señor, el señor presidente pone en discusión en general el proyecto de ley el segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia, iniciativa correspondiente al Boletín número 12.118-04. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho y la calificó de suma. El principal objetivo del proyecto es implementar el segundo nivel de transición añadiendo un año obligatorio al ciclo educativo. La Comisión de Educación y Cultura Discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la mayoría de sus miembros. Se pronunciaron favorablemente los senadores señora Fonbair y señores García y Quintana. Se abstuvieron los senadores señora Proboste y señor Latorre. Cabe tener presente que los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del artículo 1 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales. Por lo que requieren para su aprobación, 22 votos favorables. El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 50 52 del primer informe de la comisión y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición. todo, señor presidente. Muchas gracias, eh, señor secretario. Eh, le damos la palabra al senador eh, La Torre, presidente de la comisión. Senador La Torre tiene la palabra. Ay. Gracias, presidente. Sí, complementar solamente eh, lo que ya el secretario general ha informado: eh, es un proyecto muy simple, muy acotado, eh, el Boletín 12118, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia con informe de la, de la Comisión de Educación y Cultura. El proyecto cuenta solo de dos artículos permanentes y dos artículos transitorios que tienen por objeto implementar el segundo nivel de transición, añadiendo eh, un año obligatorio al ciclo educativo por medio de adecuaciones a la Ley General de Educación. Eh, la Comisión determinó que los numerales eh, del 1 al 10, eh, excepto el 9, del artículo 1 del proyecto de ley tiene el carácter de normas orgánicas constitucionales por referirse a las.